Pues muy buenas noches. Hoy no ha habido pollas para arrancar, pero han habido otras cosas memorables. Una buena pregunta, arcoíris o nazismo, ¿no? Están ahí los debates del prepartida. Pues nada, vamos a jugar en Universo de Bolsillo. Estamos con Llámalo Roll, aunque ahora el canal lo podíamos llamar Llámalo Night Roll Club, porque estamos casi exclusivamente jugando esto. Esta semana esperamos poder lanzar otra partida y, bueno, en directo, en diferido o en oculto se juegan más cosas. Y nada, ya se acaba agosto y vamos a arrancar septiembre con mucho rol, como siempre. Bienvenido, Carlos. Bienvenido a Llámalo Rol. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, por invitarme y por venir a jugar este jueguito que espero que terminemos hoy la partida. Espero. Y espero no cortaros mucho de escenas para daros así un poquito en el culete para que avancéis. Pero bueno, vamos a ver si lo pasamos bien. Nosotros, jugadores, no estoy hablando de personajes, ¿vale? Así que a ver. ¿Eso es una amenaza o una advertencia? Sí. Sí. Sí a todo. Pues nada, luego tenemos a Soke. Bienvenido. ¿Es tu cumpleaños o es el de...? No, el mío que venía. ¿Sí o no? Por lo menos 16 días le quedan al mío. Ah, guau. Wow. Mucho entonces. Un montón. Por lo menos. Que nada, con muchísimas ganas de empezar. Aquí estamos otra vez. Con ganas de trolear un poquito al equipo otra vez. Bueno, no. Yo no recuerdo tal hecho. Pero a ver qué tal. Lo que quedó claro es que no eras un elfo, ¿no? Al final, sí, ¿no? No, sí. No, yo no. Elfo no, lo siento mucho. Vale. Pero a lo mejor le cae un conjuro que lo convierta en elfo. No, por favor. Y se muere. Ah, bueno, buenas, Inger, ¿qué tal? Bueno, bienvenida a tu casa. Así que... Sí, paso aquí más tiempo que en mi casa, casi literalmente, pero bueno. Pues nada. Esta semana no ha habido taberna, así que no. Estoy enfadado contigo. Hoy te cuchillaré por la espalda. Bien merecido. Si sobrevivo, sí. La semana que viene tendremos otra vez Tupot y podré compensártelo. De acuerdo. Me parece genial. Y no lo apunté otra vez porque no eres Kalien. Tu nombre era parecido, pero no lo tengo. ¡Ah! Parecido a alguien que, no sé, te cuenta historias. ¿Qué nombre tienes? Que me lo apunte bien, perdona. Bueno, yo sé que te llamas Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Eso. Buenas. Eso, eso. Sí. Eso. El nombre... Lo puedo llamar El nick es Kyle. Kyle. Kyle Hafengel o Kyle, depende de donde esté. ¿Qué tal? Entonces sí que es tu cumpleaños. Es que sabía que había un cumpleaños, sí, pero no. Felicidades. Hoy te bendecirán los dados con muchas pifias para que te diviertas más el doble, esforzándote. Sí, bueno, ya el karma, el anterior, todas las tiradas salieron bien, así que a ver qué tal. Estamos abocados al TPK. Pues nada, yo soy Trayazo, esto es el Night Roll Club, esto es un universo de bolsillo, una sola gota de sangre. Y vamos a dejarnos con Carlos y que nos diga qué pasó en la sesión anterior. Si quiere hacer un resumen, que me parece que sí, y sí, vamos para allá. De lo que me acuerdo. Antes de nada, pregunta, que se me ha olvidado preguntaros antes. ¿Hora de corte? Me parece que no. 12:30, ir cerrando. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Y luego... Como es el cumpleaños de Carlos, ponte un puntito de experiencia por ser el cumpleaños. Oh. ¿O jodéis el resto? Es mi cumpleaños también. Y el mío también, qué casualidad. Los puntos de experiencia los podéis utilizar para tener ventaja en una tirada. Así que aprovechadlo bien. Que hoy será el día. Y. Toma, regalito de cumpleaños. Vamos a cambiar la música y hacemos un resumen. Es que esta historia comenzó en un pueblo lejano de todo, un pueblo situado en la mandíbula, una zona de pueblos pequeñitos que se dedican a recolectar ese polvo de poder, en una zona muy cercana a la grieta. Empezamos con Rent, con Felgi, con Kalen y con Morwen,
frente a una antigua posada abandonada en el pueblo de Catherton. Y es que venían a rescatar a un chaval, ya que han sido contratados por los barones Claudio y Annie von Hartmann para rescatar a su hijo, el cual últimamente se estaba juntando con gente un poquito que dejaba mucho que desear. Y parecía que finalmente se habían llevado por completo a su niño. No sabemos si a la fuerza o no. Pero pronto descubrimos que parecía que sí era la fuerza. Ya que al entrar en la posada tuvimos una pequeña escena con Anchor, el mejor amigo de cualquier persona. No acabó. ¿Vale? No acabó bien. A Morwell le gustan las collejas que matan. Solo digamos eso. Pero tras buscar en esa posada, encontraron un pasillito por el que poco a poco fueron descendiendo hasta encontrar una sala debajo de esa posada en la que se parece que se estaba haciendo un ritual. Gente vestida de rojo. Una persona que lo lideraba con una daga oscura. Una daga preciosa. Y en el suelo, tirado, descamisado, estaba Simon. Simon von Hartmann. La persona que tienen que rescatar. Ese especie de sectario, por llamarlo de alguna forma, tenía intención de clavar esa daga justo en el pecho de Simon. Pero Morwen intervino justo antes, sacando tremendo crítico, colándose entre todos estos sectarios y llegando con su espada ropera para poder interceptar ese golpe y empezar un combate que Fergie, Kallen y Rent siguieron. Finalmente, todo acabó con ese líder muerto, con el muchacho despierto pero confuso y con el resto de personas, algunas muertas y otras retenidas. Pero la imagen se nos fue a negro y amanecimos en un bosque. No recordaban nuestros protagonistas las últimas horas. Si es que habían pasado unas horas. Estaban cubiertos de sangre. Junto a ellos un animalillo, un ciervo muerto recientemente. Como si las vísceras y la sangre estuviesen manchando toda la ropa de nuestros protagonistas. Más o menos la distancia al pueblo de Catherton era de medio kilómetro, un kilómetro como mucho. Se veía incluso a lo lejos. Y cuando llegaron vieron que este pueblo estaba un poquito distinto. No había tanto ajetreo como normalmente. El grupo se dividió en dos. El equipo A, compuesto por los altos, Morwen y Kallen. Y el equipo B, compuesto... Morwen y Kallen. Kallen y Rent. Y el equipo B, compuesto por los bajitos, que son Felgi y Morwen. Felgi y Morwen fueron a la plaza del pueblo. Ahí se encontraron a una muchacha en un cepo, junto a un cadalso que parecía recién construido. Parecía que lo quitaban y lo ponían. Construye tu propio cadalso, o probablemente ponía en la caja. En ese cepo, una de las chicas que encontraron esa noche, una de las chicas que estaba temblando de miedo cuando ese combate empezó. Por otro lado, el equipo A fueron a esa posada. Aunque el equipo A se acabó separando en A1 y A2, ya que Kallen entró solo y Rent siguió un rastro. Un rastro de sangre, un rastro que una persona normal no hubiese conseguido seguir. Un rastro que le llegaba hasta el lugar en donde habían amanecido. Parece que seguido por ese olfato. Kallen bajó al sótano y ahí se encontró los cuerpos que dejaron total y absolutamente destrozados. Como si un ser con una fuerza increíble los hubiese destrozado a todos. Eran prácticamente charcos de sangre, incluido, por supuesto, nuestro amigo y el amigo de todos, Anchor. Por otro lado, Helgi y Morwen fueron a intentar hablar con esta chica que estaba en el cepo, mientras una especie de sacerdote o algo parecido hablaba con la gente que allí había mientras decía un mensaje a viva voz. Parece que esa chica, junto con otras cuatro personas, habían sido los causantes de la masacre que había sucedido esa noche. Por otro lado, Felgi se encontró con una mujer que puso la mano
en su hombro, justo al volverse, vio a una mujer que representaba una grandísima experiencia. Una mujer que le pidió que llamase a Morwen, y esta vino mientras Kalin llegaba a la zona. Pero no vamos a empezar ahí, no vamos a empezar esta aventura, esta segunda sesión, en ese pueblo, en esa plaza central, sino que la vamos a empezar a algo menos de un kilómetro de distancia. La vamos a empezar en ese bosque, con ese ciervo que dejaron nuestros protagonistas allí, abandonado, que ahora tiene restos de una descomposición muy pequeña, ya que ha pasado apenas un día o incluso menos, y con un Rent que está junto a él. Te voy a hacer una pregunta, Rent. En todo este trayecto, desde que saliste, desde que abandonaste a Kalin en esa posada, hasta que has llegado aquí, ¿hay algo en ti que se ha incrementado? Me vas a elegir una de las seis características: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría o carisma. Y en función de la que me elija, tendrás una característica mejorada distinta. Pues va a ser mi destreza. Pues a partir de ahora serás capaz. Ponte en un estado, vamos a llamarlo velocista. Vas a ser capaz de recorrer grandes distancias rápido y sin cansarte. Y así es como has llegado aquí, siguiendo este rastro de sangre por tu olfato. Y estando junto a ese cuerpo de ese cervatillo, lo hueles mucho más que esta mañana. Hueles los distintos tipos de sangre, de hecho, que hay aquí. Y es que a varios metros parece que justo hay una presa. Es una presa probablemente de un águila de hace poquito, una ratilla, y la hueles. Hueles ese ciervo que está ahí. Hueles algo más que hay a lo lejos, de algunos animales que hace poco que perecieron aquí. Pero, joder, te sientes bien. Es una sensación de libertad brutal la que estás sintiendo ahora mismo. Y te pregunto, ¿qué vas a hacer? Sigues, por supuesto, en ese chat que tenéis. Que creo que eres tú, sí, mal no recuerdo, sí, quien lo gestiona. Pues al llegar, al notar esta nueva sensación de libertad, trepo un poco a una rama alta de un árbol y olvido esa sincronización que tengo con ellos, pero ellos pueden oír como un grito al tipo estilo, no sé, Tarzán o algo así, un grito de donde los suelto todo. Quizás están hablando, están teniendo una conversación y algo les hace, o sea, esto les hace distraerse. Y mi vista se vuelve hacia, yo me imagino que puedo localizar las pisadas. Creo que, si según entendí, del pueblo aparecimos aquí y cuando he seguido el rastro de sangre hemos vuelto al punto, ¿no?, donde aparecimos. Entonces vuelvo a ver. Sí, como si desde la posada volvieses hasta el punto en el que aparecisteis. Entonces, vuelvo a ver esas pisadas nuestras. Y a la vez encuentro las pisadas de nosotros cuando vinimos la primera vez al pueblo. Aunque no recuerdo haber venido por aquí. Y noto la diferencia que hay en ambas pisadas. En las pisadas de nosotros cuatro. Como que las pisadas de ahora todas tienen más energía, más fuerza, están marcadas en el suelo. Y las vuelvo a recorrer, vuelvo a seguir, vuelvo hacia el pueblo, pero no vuelvo por el rastro de la sangre, sino vuelvo por esas pisadas
y a una velocidad gigantesca, pero no solo estoy analizando las huellas, sino el olor de las criaturas, oigo caerse una gota del rocío de la mañana de una de las hojas de los árboles y estoy analizando todo eso cómo lo percibo y cómo llega a mí. Pero tengo ganas de volver a ver qué evolución han tenido mis compañeros. Ahora mismo estoy... Probablemente, si quisieses, en 5 minutos podrías estar con ellos. Sí, llegando rápido, obviamente, pero sin sentir ningún cansancio. No tardaría mucho más. Pues voy para allá y estoy tratando de desarrollar un poco mi olfato. Ver si puedo... Si hay un olor distinto en mí, si puedo percibirlo en los alrededores, ¿vale? Es lo que quiero hacer. Si no somos solo nosotros los que estamos aquí. Quiero como si percibo un olor diferente debido a este cambio en mí, si lo puedo percibir, digamos, en la naturaleza. Por si hubiera... Probablemente el olor que más aproximes a ti sean 3 fuentes de olor que vas a notar cada vez más fuerte conforme vaya llegando al pueblo. Por eso quiero volver con ellos. Es como si fuesen un poquito parte de ti en ese aspecto. Vale. No huelen a ti, pero es un olor familiar que está ahí. Pues es lo que me llama a volver rápido. Y entonces, mientras tú estás volviendo, vamos a volvernos a este pueblo. Nos vamos a volver a esta plaza mientras Kallen está llegando y Feldi y Morwen están junto a esa persona. Esa persona que mira a la muchacha fija, seria, sin casi mostrar ninguna emoción. La mira con su ojo bueno, ya que en el otro tiene puesto un parche. En ella se nota la veteranía. Es una persona que si pediese una orden, la catas. No sabes por qué, pero simplemente si te dice tráeme eso, se lo vas a traer. Ya luego te lo planteas, pero tiene ese aura a su alrededor. Yo... Tú la ves por detrás, Kallen, mientras llega. Como me ha tocado, me he girado, estoy mirándola a ella. Mirándola a la cara le digo, ¿quién eres? ¿Por qué dijiste que nos separáramos de la muchacha? Soy Giabra. Y os dije que os separaseis de esa muchacha porque estando demasiado cerca de ella podéis hacerla sufrir. ¿Pero cómo la vamos a hacer sufrir estando cerca de ella? Eso es una tontería. Señala. Puede que no lo veáis. Pero tú, que has estado cerca, quizá. Has visto sus pendientes. Pequeños. Ni siquiera se los han quitado. Porque es más fácil utilizarlos para hacerla sufrir. Pegando un tirón de ellos. ¿Y qué? ¿Son pendientes? Sus pendientes están bendecidos. Bendecidos para protegerse de gente como vosotros. ¿Como nosotros? Aventureros. Gente que llama... ¿Gente pequeña? Eso es un poco especista. Por primera vez os echa a vosotros una mirada. Y sonríe de una forma pícara. Veo que no tenéis ni idea, ¿verdad? Mira a Feldi. Yo tengo idea de muchas cosas, pero creo que de esto no. Saca una moneda. Una moneda de cobre, normal y corriente. La lanza hacia arriba, la vuelve a coger y os la ofrece. Justo, Kallen, tú estás llegando en ese momento. Ella simplemente
te mira mínimamente a ti y vuelve a la moneda. La está ofreciendo para que la coja quien quiera. Yo no. Miro a Gon como retirando la mano y hago yo. Ya te vale. Y pongo la mano. La deja y justo al hacerla notas un calor brutal. Un calor que te quema de tal forma que si tardas más de 3 segundos en soltar la moneda, no solo te va a hacer una cicatriz, sino que te va a hacer muchísimo daño. Vale, conforme la pongo, me cae y hago ¡ah! Y como que la... como que doy la vuelta gritando. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué haces? Lo mismo que tiene ella puesto. Se agacha, la recoge y la vuelve a guardar en una bolsita que tiene. ¿Y por qué a ti no te afecta el calor, digo? Porque yo no soy como vosotros. Reacciona. ¿Un gnomo? Claro, tú eres grande. Y de la misma lanza la moneda que justo le deja en una bolsita, la vuelve a coger y cada vez que está llegando se la lanza para que la coja. Y tú dime si la coges, pero es como este instintivo de que te lanzan algo y vas a cogerla. Kalen está con una ratita hecha de metal, básicamente, hecha en su mano, y se está limpiando los moquillos con la manga y ve una moneda, y el que vaya ha sido pobre en la calle, en cuanto ve la moneda, se lanza y la coge. Y en el momento en el que la coge... En el momento en el que la coges, no solo sientes ese mismo dolor, sino que incluso esa ratilla te cuesta trabajo mantenerla y casi que se empieza a deshacer. Y en esos 3 segundos que te provocaría la cicatriz, sería capaz de deshacerse esa ratilla. Y de la misma, la sueltas. En cuanto me quema, ¡ah! A ver si la tiro al suelo. Ese dinero no es bueno, me ha hecho daño. Nadie le hace daño a Kalen. Te mira con una seriedad, como que te... A su lado estás más pequeñita todavía. Conforme hace eso, saco la navaja, hago así con los dedos y la estoy manteniendo encima de mis dedos de punta sin tocarla. Y digo, empieza a hablar ahora mismo. Digo, esto ya me está mosqueando más de la cuenta. Anoche matasteis a gente. Sí, concretamente 6 personas. Gente que me importa. El líder fue ella. Conforme dice eso, señora ella. Cabrón. Pero era gente mala. Estaban haciendo un ritual maligno y maléfico. Matando a los libros de aventura. Si te encuentras con un grupo de gente que sostiene un cuchillo encima de un inocente, los malos son los que sostienen el cuchillo. Dime, Nana, ¿te preguntaste qué estaban haciendo, acaso? Llevaron un cuchillo. Y había un joven en el suelo tirado. Túnica roja, cuchillo siniestro, muchacho drogado. ¿En serio? ¿Cantos raros? ¿Conseguisteis hablar con el joven drogado? Señora, quisimos hablar con ellos, pero nos entró sueño y nos despertamos en otro lado. Sí. Y aparezco yo por detrás. ¿Vale? Y digo, sí. Nos dijo... No parecía que estuviera contento de que tuviéramos eso. Pero como bien han dicho, estaba drogado. Y ahora ese los joven que estaba... olemos raros somos nosotros. Ese joven estaba ahí por su propia voluntad. Ese joven estaba ahí para que se realizase ese ritual. A pesar de que yo no estaba de acuerdo con ello, era demasiado peligroso. El protegido de unos nobles. Nada bueno iba a poder salir de ahí. Protegido también os... llamado hijo. Qué poco sabéis. Los hijos para esa gente funcionan de forma distinta. Incluso ahora, vosotros sois parte de su familia. ¿Cómo? Ren se acerca a ti. Si está esa daga volando, se la pela y directamente te coge la cara. No es para hacer daño, pero un poco brusca, ¿vale? Y de tal forma que pone los 2 pulgares al lado de tu ojo y lo abre fuerte. Muy pegada a ti. Yo que no me resisto para nada, a pesar de que ahora me siento un poco más poderoso. Le hablo con una voz incómoda, diciéndole...
¿Pero por qué dices que no nos ha traído nada bueno? Yo soy mejor. Ya está empezando, te suelta. Y serás mejor. Seréis mejores, al menos por un tiempo. Hasta que vuestra maldición termine por completarse. Hasta que probéis una sola gota de sangre humana. Y entonces la maldición se terminará. Bueno, se terminará, perdón. La maldición se completará. Al igual que se completó en ese chaval. Y mi sobrino y los chicos querían salvarlo. Querían arrancar de él esa maldición. Pero vosotros intervinisteis. ¿Qué creéis que pasó allí? ¿Creéis que vosotros habéis sido los que habéis matado a esa gente? No. Han sido ellos. Han sido los mismos que os han contratado para echaros la culpa. Simplemente sois un chivo expiatorio. Vale, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo dices que hemos contraído esa maldición? Pues o fue el chico, o fue uno de sus padres, entre comillas. No lo recordáis, ¿verdad? Creo que me acordaría de algo así. En alguna parte de vuestro cuerpo habrá marcas de mordeduras profundas, aunque casi cicatrizadas. Mire, señora, el único ritual raro que yo he conseguido hacer con alguien de esto es con Rend. Y es para poder comunicarnos. Yo no recuerdo absolutamente nada de lo que estás hablando. Y hago así. Ni mi cuerpo tampoco. Marchaos, entonces. Por todas partes. Id a ver a vuestros amigos, los varones. A ver qué opinión tienen. Y a cobrar vuestra recompensa. No podemos cobrar nuestra recompensa. Si no podemos tocar el dinero, y veis a Kale agachado, intentando coger la capa, intentando recoger la moneda con la capa. Muy desesperado. Este dinero es especial. Este dinero está bendecido. Al igual que ibas por la misma bendición, estaba bendecida, bendita esa daga. Iba a clavarse en el pecho del niño no para matarle a él, sino para matar al lobo que lleva dentro. Con la misma, y vosotros miro a Morwen, os vais a convertir en eso. Vale, ¿y cómo nos lo quitamos? Matad a vuestro padre. Seguramente haya sido ese niño. ¿Hablamos de nuestro padre, del de cada uno? No. O sea. No. La persona que os ha convertido en lo que ahora sois. Pero. Entonces, ¿quieres decir que ese niño que ayer quería quitarse la maldición, hoy no quiere volver a repetirlo? Hoy estará encerrado en una celda en la mansión de sus padres. Ya no hay forma de repetirlo. Ya no tenemos esa daga, ya no tenemos ese lugar, ya no tenemos. Y cuando dice a mi sobrino, es como que se le nubla un poquito la cara. Ah, su sobrino es el fortachón que nos mata. Vale. Le dije que no iba a ser buena idea. Pero ahora tenéis dos opciones. Acabar como ese chaval, perdidos por el mundo, arrebatando vidas cada noche. O hacer lo que hubo que haber hecho hace un par de cientos de años, y es acabar con esa gente.
vuestras decisiones. Yo os puedo ayudar, al menos deciros cómo intentarlo. Cómo no fracasar con toda seguridad, al menos. Ya, pero hablamos de matar a unos varones. Será complicado que salgamos impunes de eso. ¿No habéis escuchado al viejo? Están buscando a 4 personas. Si os ven juntos, probablemente alguien dará la voz de alarma. Los varones saben quiénes sois. Es cuestión de tiempo que haya imágenes vuestras en todos los rincones de este lugar. Si ya tienen a Simon, a su hijo, pues podrían ya no necesitarnos, ¿no? A lo mejor ya no nos quieren ni pagar. O peor, no sé, matar. Todo depende de si queréis que quitaros o no esa maldición. Simon tenía 2 opciones para quitársela. Una era ese ritual y la otra matando a la persona que... Bueno, que le convirtió en eso. No sé si su padre o su madre. Bueno, su padre o su madre. Se dedican a eso. De vez en cuando cogen muchachos de estos pueblos, muchachos abandonados, los crían como si fuesen algún familiar suyo lejano. Pero solo es para maldecirlos, para convertirlos en esas criaturas. ¿Nuestra única opción es matar a Simon? Es decir, si matáramos a los varones, la maldición de Simon se acabaría y sería una consecuencia que también se acabara la nuestra. ¿Quién sabe? Ha dicho algo de un padre, ¿no? Pero ¿quién es padre? Yo no he tenido padre nunca. ¿Por qué dice que ahora forma... Es una forma metafórica que nos ha convertido. Olvida lo que te he dicho. Y si en vez de ir a Simon fuéramos al que lo convirtió a él, ¿se acabaría de la misma forma? Es lo que acaba de decir Morwen, ¿no? Es lo que acabo de preguntar, Felgi. Se nota que la maldición no te ha dado más neurona. Yo estaba pensando que somos 5 y aquí mueren 4. Si me alejo, morir los 4. Pues no te alejes. Es que no, es que mi cabeza queda bien encima de estos hombros. Pequeños, pero hombros. Estoy viendo a lo lejos. Sí, sí, espera. Como ese viejo se está acercando a las vigas de algunas casas que están por la plaza, poniendo con algún trozo de papel de pergamino con un clavo. Las opciones son pocas, porque si Giebra, has dicho, se llama así, ¿no? Giebra dice la verdad. En el pueblo nos buscarán para matarnos. Los varones nos quieren muertos, así que el problema que es, o sea, lo que nos encamina hacia ser juzgados como asesinos son los varones. Así que mínimo deberíamos de pedirle explicaciones a ellos. Si de camino vemos que la historia de esta señora nos cuadra y es verdad, porque al final ella parece que quiere a los varones y al niño muerto. Y como no lo consiguieron ayer, quiere que lo hagamos nosotros. Tampoco podemos creerla, pero sí que obtendremos las respuestas en la mansión de los varones. Podéis ir a preguntar a alguien tan viejo como ellos, si queréis. ¿Está señalando a alguien? Porque no sé a quién se refiere. No. Lo dice, imaginaos como esa cripticidad a propósito, no sabes si para darse un poquito más de importancia, para mantener un poquito ese estatus, para que seáis vosotros los que le preguntáis, pero siempre tiene ese rollito críptico para mantener esa distancia. Así que supongamos que... Espera. Supongamos que aceptamos tu oferta. Nosotros somos aventureros, no trabajamos gratis. Y amenazados de muerte ya estamos.
Danos algún... A mí me da igual lo que hagáis, la verdad. Ah, sí. Íos a vuestra casa. Dormid con vuestra familia cada noche. Haced lo que queráis. Solo os estoy dando una solución para salvaros. Y ahora ya sí que me acerco a Morwen, que parecía que quería decir algo. Sí, te quería preguntar, Carlos, si podía utilizar el talento de Perspicaz. Ahora que llevamos un ratito hablando con ella, que igual le tengo un poco el paso cogido. Hazme... Si quieres, me vas a hacer la pregunta que quieras, independientemente de lo que salga en la tirada, pero hazme una tirada de sabiduría y te digo más cosas además. La dificultad es 7. Vale. Primero, haz la tirada, te digo cosas y luego ya me haces la pregunta por si te respondo algo. Vale. Pues justo 7. Tengo... Ah, no, en sabiduría voy pelada. Pues no. No te digo nada, pero hazme esa pregunta. Vale, la pregunta es... ¿nos está ocultando algo? ¿Nos está manipulando? No os está manipulando. Obviamente, os está empujando hacia el fin que ella quiere... Y os está ocultando algo. Si hay algo que os ocultas, porque no le habéis preguntado eso. Pero parece totalmente receptiva a que cualquier cosa se la preguntéis. Es más, si hay algo que no os ha dicho, es simplemente porque no se le ha pasado por la cabeza o por mantener un poquito esa cripticidad. Yo le pregunto si es verdad que existe la maldición del hombre lobo, ¿qué son ellos? ¿Quién era ese grupo con túnica? ¿O por qué ellos salen de la maldición? Ellos, nosotros, somos seguidores de Aklo, nuestra rey, nuestra diosa. Ah, eso es lo que repetían, ¿no? Sí. Que no sabíamos el significado. La mayor enemiga, un segundito, de... Tengo aquí el nombre de Astereus, el dios lobo. ¿Conocemos a estas divinidades o son locales? Hazme una tirada de inteligencia, pero va a ser un 11, ¿vale? Porque son... Te digo, voy a utilizar, o sea, tengo un trasfondo que es espadachín errante, me he movido mucho. Vale, te lo compro, venga. La dificultad es 11, tira con ventaja. Vale. ¡Wow! ¡Ni idea! ¡Polla heroya! Tú te has movido mucho, pero eres enana, no te mueves muy rápido. O sea, como mucho te has movido 2 kilómetros, ¿sabes? Lo hemos dicho, hoy es el festival de las pifias. Tiene que ir que el karma. Y si la otra diosa representa un... ¿un hombre lobo o una mujer lobo? No sé. ¿Aklo? ¿A qué representa? ¿A qué se vincula? A las arañas. Y de hecho ves que lleva un broche que es una araña. ¡Ah! Ahora en cuanto te dices te das cuenta. Un broche en ese pañuelo dorado que lleva. Y señora... Si ustedes iban a usar una daga especial para matar a la maldición que había dentro, ¿no tendrá alguna daga o una cosa o algo que nos pueda dejar para hacer lo mismo o quitárnoslo nosotros? Una vez repuesto, a ver. Yo no, pero conozco a alguien. Como he dicho, alguien que os puede incluso verificar mis palabras. Alguien tan viejo como... tiempo lleva aquí esta gente. Bien, alguien bien. Que sabe manejar el Mistral, que sabe cómo funciona ese metal. Un metal sacado de la propia piedra de la cicatriz. De la ruptura, perdón. ¿Esa persona y dónde está esa persona? Señala en una dirección. Aleatoria. A unas 10 horas de camino andando por el desierto. Su nombre es Gandoriwen, el antiguo herrero del rey que gobernaba estas tierras hace 200 años. Los enanos no viven tanto, ¿eh?
Y aquí no existen los elfos. Pero es algo como que lleva aquí 200 años. Digo, no, es como decir, un humano lleva aquí 200 años, sí. Estará senil. Él fue maldecido también, pero no como vosotros. Él fue maldecido con el don de la inmortalidad. Condenado a hacer armas. Armas para los varones y sus aliados. La única persona de aquí que sabe manejar también el Mistral. Pues ya está, tenemos que ir a verle. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿he conseguido, aunque sea con mi ropa, coger la moneda del suelo? ¿Discretamente? Sí, a ver, discretamente no. ¿Sin discretamente no, pero sin quemarte, a ver. Probablemente puedas tenerla unos tres minutitos, si le has dado mucha vuelta a la ropa, tres minutitos. Pero vale. En un momento que tengas que cambiarla de mano, Pero el momento en el que te roce un poco la piel, ya te digo yo que te va a hacer una quemadura. Vale, pues mi otra opción es coger la rata y empezar a darle forma de mono. Un monito. Que la pueda llevar en la mano y se lleve la moneda al mono. Podría hacerlo. Eso sí, toda tu concentración va a ir dirigida a eso. Sí, porque lo único que he hecho ha sido hablar. Tampoco voy a hacer más nada. Pensaba que le iba a dar forma de hucha. De cerdito. De cerditos con agujeros. Yo, por mi parte, intentaré revertir algo de lo que habéis hecho vosotros. Y ahora lo dice girándose y volviendo a su cara a mirar a la muchacha. Intentaré salvar a quien aún queda con vida. Y cuando nos están... Bueno... Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Yo creo que la cosa fácil es buscar a ese hombre. Dice que intentará arreglar algo que nosotros hemos hecho, pero es más casi culpa de ella que de nosotros. ¿No creéis? Y ahora solo quiere salvar a alguien de su culto. No te digo que no sea parte de verdad lo que nos ha dicho, pero al final siento que nos han contratado y no nos han prometido un gran pago. Sinceramente, yo no encararía esto como uno de nuestros trabajos habituales. No es una situación en la que algo ha salido francamente mal y hay que limpiar la mierda antes de que nos salpique. A ver, seamos sensatos. La mujer dice que tenemos una maldición y a nosotros nos quema una especie de metal. Pero a la vez, yo soy mucho más rápido. ¿Vosotros no sentís especiales? Hay que añadir a la lista. Especial, siempre dice mi familia que era, pero no, la verdad es que ahora mismo no. Pues debéis salir al campo abierto. Ya ha sido cuando me he sentido así. De todos modos, aunque tengamos ventaja y esas cosas, hay que pensar en el precio que pagamos por ella. Bueno, yo perdí a mi mejor amigo, pero... Lo acababa de conocer. Sí, yo lo vi muerto, lo siento. Siendo sincero, decidamos lo que decidamos, lo llevan al mismo punto. O vamos armados o vamos sin armas. Armados mejor que sin armas. Ir a por las armas siempre. Y ir a por el dinero. Si nos pagan sin más, oye, tenían razón los otros. Si no nos pagan y quieren buscar gresca, oye, tenía razón la tuerta. Al final, alguien de los dos tiene que tener razón. La tuerta daba más miedo que los Valheim. Sí. Además, pero... me fío más de ella que de unos nobles. Los nobles no son de fiar, nunca.
¿Lo de la maldición creéis que es verdad o es una mentira? Yo no me siento tan diferente. Pues hueles diferente, ¿no? ¿No huelen diferente? ¿No es el olor que me habías descrito? Como olían antes. Eso sí. Huelen como tú, entre comillas. Huelen a familiar. No familiar de familia, sino familiar de conocido. Pero solo lo percibo yo, ese olor. Sí, que tú sepas, sí. No sé, esta mañana nos bañamos debajo de la lluvia. Y no seguíamos oliendo a sangre. He olido peor otras veces. Sí, has olido peor otras veces. Déjame que interrumpa un poquito. Y así avanzamos un poco. Y es que conforme vais saliendo del pueblo, poquito antes de salir, os encontráis este ambiente árido, desértico. Sin apenas nubes, el sol pega una barbaridad. Es difícil andar por aquí, ya que la tierra está bastante suelta debido al método en el que se recoge ese polvo de poder. Probablemente cuando deis un paso os hundáis al menos hasta la altura del tobillo. Y va a ser un camino, como ellos han dicho, de unas 10 horas. Aproximadamente sería el mediodía cuando habéis salido de allí, así que llegaréis de madrugada, llegaréis de noche. O al menos llegaréis así si no paráis, pero probablemente sea mejor no parar que dormir aquí, en medio de la nada, sobre todo cuando a lo lejos veis unas tormentas de arena brutales que se remolinan. Sabéis lo que es, sabéis qué es esa recogida, pero en cuanto paran, esa arena y ese polvo que se quedan en suspensión, por lo general, es llevado por el viento hacia cualquier lugar, haciendo que probablemente os despertéis cada 5 minutos porque estéis sumergidos en tierra. Lo bueno es que conforme vais andando y conforme va llegando la noche, esos sentidos que de los que Rent os lleva un rato hablando se empiezan a agudizar para vosotros también. Como si vuestros amigos empezasen a oler distinto. Es un olor más fuerte, un olor mejor, más parecido al vuestro. Huelen como a vosotros. Huelen como a algo conocido. ¿A qué huele? No lo sé. Algo conocido. Es lo normal. Os cansáis menos al caminar. Y ahora decidme. Voy a ir primero con Morwen, que la tengo aquí. Dime una de tus 6 características. Y esa se incrementará de alguna forma. Pues lo voy a hacer completamente al azar. Me tiene un D6. Me parece más divertido que planificarlo. Me siento más inteligente. Probablemente con esa inteligencia, claro, la inteligencia es la más difícil de llevar. Probablemente sea mucho más difícil que te engañen. Ponte un estado que sea difícil de engañar, probablemente, porque verás a la gente venir desde lejos. Felgi, dime otra característica, tú quieras. Yo la fuerza. Pues la fuerza es muy sencilla. Ponte un estado que sea algo como fortachón. Podrás cargar grandes pesos. Podrás mover cajas enormes que antes no habías podido hacerlo. ¿Y Kalen? Destreza. Pues al igual que Rent, serás mucho más rápido. O te lo cambio, si quieres, por ser más sigiloso. Eso me gusta más. Pues ponte algo así como soy uno con las sombras. Como quieras llamarlo. O tiraréis con ventaja las tiradas que tengan que ver con eso directamente, ni las tiraréis. Y conforme más entra la noche, más os dais cuenta de esto. Ha llegado un momento en el que os empezáis a acostumbrar. Y no lo veis como algo raro. Lo veis como algo normal. Veis incluso lógico el hecho de cuando corre un poquito la brisa y es molesto ver debido a la arena, cerrar los ojos y empezar a guiaros simplemente por ese olfato. Ese olfato que os lleva
en esa dirección. ¿Cómo es posible que seáis capaces de seguir una dirección con el olfato? Nunca os lo habéis planteado y ni siquiera ahora lo planteáis. Es como algo innato a vosotros. Pero hay un momento en el que ese monete metálico que tiene esa moneda cogida, ves como que tirasen de él, ¿vale? Como si algo estuviese empujando a esa moneda hacia un sitio, hacia algún sitio. ¿Dónde va? ¿Que se lo lleva? Levemente. Pero claro, vale. El primer empujón ha sido como, ¿qué está pasando? Y es como... Claro, lo intento traer hacia mí, como, ¿no? ¿Dónde va? Y ya cuando está veo que... Como yendo hacia la misma dirección que estáis yendo vosotros. Como empujando un poquito más para allá. Y de hecho, conforme empecé a andar, va a empujar cada vez más fuerte. Pero es porque la moneda en sí parece como que la arrastra a él, ¿no? A ver, como que la moneda en sí vaya a salir directa volando para allá. Si no sale volando es porque ese mono la está agarrando. Vale. El monito está, vaya, básicamente siéndose arrastrado y parece una imagen así bastante cómica y voy detrás de mi mono. ¡No la sueltes! De hecho, conforme vaya andando, algo que si no queréis que se pierda el mono, la moneda o Kalen, tendréis que aumentar un poquito el ritmo. Yo corro, Hasta que por fin, cuando ya es increíblemente de noche, todo está oscuro, pero para vosotros no hay mucho problema, esa moneda sale disparada. Sale disparada, de hecho, atraviesa justo la duna que hay justo delante de vosotros. Y cuando subís arriba, al otro lado, veis una yurta. Una yurta bastante grande, de color blanco, con postes a su alrededor que la sujetan. Tiene además, en la entrada es redonda, obviamente, hecha de tela, pero tiene además en la entrada como si fuese una especie de porche techadito. En el que hay dos sillitas típicas en las que dos personas mayores se sentarían ahí. Y hay una chica sentada. Hay una chica sentada mirando en vuestra dirección con las manos apoyadas en las piernas. Una leve sonrisa, leve, sin abrir la boca siquiera, como si estuviese esperando casi. Yo, que debido a mi velocidad llego casi a la vez que la moneda, me imagino. Y que calen. Me freno de golpe y me doy cuenta de que he dejado bastante atrás a Felgi y a Morwen y les aviso un poco de... Aquí hay alguien sospechoso. Parece que nos espera. Pero me doy cuenta de que ese vínculo ya no lo controlo tanto y no lo he podido decir mentalmente. Lo he dicho en voz alta. Y entonces veo como la chica esta me mira y va a decir algo. Bastante guapa. Su pelo platino y lo que más te llame la atención de ella probablemente sean sus ropajes. Ya que son totalmente distintos a cualquier cosa que hayas visto. Como si fuesen de otro lugar lejano. Te mira y en su mirada ves una profundidad brutal. Una mirada que simplemente con ella es capaz de contar una barbaridad, pero que a la vez te relaja, que te calma, que te hace confiar en ella. Se pone de pie y hace una pequeña reverencia. Y con una voz muy suave os dice: bienvenidos. Mira hacia detrás de vosotros porque tanto Morwen como Felgi están bajando por detrás. Sois los portadores de esa moneda que acaba de llegar, ¿verdad? Sí, es mía. La llevaba mi mono y señalo a mi compañero. Pero es una moneda mágica. Nos quema cuando la tocamos. Lo entiendo. Es normal. Está bañada en una aleación más antigua que las personas que habitan este mundo. Pensada justo para
y se queda como parada, mirándoos, escrutándoos un poco, para alejar, para dañar a gente como vosotros. En ese momento llegáis, Morwen y Felgi. Pero contadme, ¿cuáles son vuestras intenciones? ¿Son hostiles o amistosas? Yo llego corriendo y digo, creo que me hace falta, y me siento en la silla. Estamos buscando a Gandor Iwen. Eso me lo imagino. Nadie viene a este lugar buscando a otra persona que no sea Gandor. Y escucháis dentro de la tienda sonidos de martillo en un yunque. A las horas de la madrugada. Ping, ping, ping. Ningún humo sale de este lugar. Alrededor, el paisaje cambia ya que está lleno de rocas. Rocas de color negro. Pero no rocas que estaban ahí de antes, sino como si fuese roca pura extraída de algún lugar. No más grande que una pelota de fútbol o baloncesto colocadas ahí. Muy irregulares. De un negro muy parecido al de la daga que portaba ese muchacho. No os parece. Entonces, decidme. No, como parecemos, o sea, como te demostramos, no parecemos una amenaza. Te sonríe muy dulce. No parecéis una amenaza y creo que no lo sois. Acompañadme. Gandor os recibirá. Aunque eso sí, aquí hay algunas normas que tendréis que acatar. Cuando os diga que no entréis en su taller, no lo hagáis, por favor. Tratad a Gandor con respeto. Con el respeto que se merece a alguien tan anciano como él. Es una persona complicada en algunas veces. Especialmente con la gente de vuestra condición. Es una condición recién adquirida. No sé si... No porque quisiéramos. Es por eso, por lo que os recibirá. Por favor, acompañadme. Y se gira y entra en la tienda. Aunque me gusta que lo llamen condición y no maldición. No sé a vosotros. A mí lo que me gusta es que diga que no entremos en un lugar. Dentro, la tienda es muy grande. No lo he dicho, pero es una tienda enorme, como tres casas. Incluso es redonda, sí, pero por el techo tiene como, no es un solo tejado, sino como que tiene varias divisiones que se veían desde fuera conforme habéis llegado. La sala principal es un gran salón abierto. Tiene incluso unos fogones en un lado con... Que antes de nada, esta chica se acerca y pone un cazo en ese fuego que acaba de encender ahora mismo. Se gira o sonríe. Prepararé algo de té. Y conforme lo deja, simplemente lo deja ahí calentando. Y os lleva hacia otra habitación. Las divisiones, imaginaos tela que cubre esta zona. Para pasar de una habitación a otra, lo que hay son biombos de tela fina. Y cuando pasáis por ese biombo, llegáis como a un pequeño pasillo que llega a un recibidor. Y de aquí sale un calor brutal. Al otro lado está oscuro. Se ve como un refulgir de un rojo, de una llama amarilla, naranja, roja. Esas tonalidades. Y conforme vais acercando, se escucha más ese sonido de ping, ping, ping. Ella se para frente a la siguiente puerta, por así decirlo, que no tiene siquiera biombo. O sea, no tela, nada. Señor Iwen, han venido unos invitados a verle. Y escucháis cómo esos golpes paran y cómo ese martillo se arrastra un poco, probablemente por alguna mesa, algún yunque. Y se escucha el peso de puff caer. Y se acerca un enano hacia vosotros, el cual no traspasa ese límite
que hay, haciendo que sea casi esa, esa puerta que no tiene ni puerta, una barrera entre él y vosotras. ¡Buah! No parece tan mayor como os han dicho. Parece mayor, pero probablemente todavía le no haya pasado los 60, 70 años. Se le ve fuerte. Va vestido simplemente con un mono. No lleva camisa. ¿Notáis el calor que sale de aquí? Es raro porque no habéis visto ninguna chimenea afuera. Su barba más desaliñada de lados que lados debería de tener un enano. Pero es normal, ya que su cara incluso está llena de hollín, de polvo, de suciedad, de carbón, no sé. Y se para a un metro de esa puerta, mirándoos, alzando una de sus cejas. No es agradable ser escrutado por este hombre como le está haciendo. Le desagrada veros ahí, teneros ahí. No sabéis si por vuestra condición o simplemente porque han venido personas a molestarle. Gracias, Elena. ¿A qué habéis venido? ¿Habéis venido a acabar con mi vida? Os lo digo, no es sencillo. Yo mismo lo he intentado en numerosas ocasiones. No venimos a acabar con tu vida. Aunque, según nos ha dicho Giebra, venimos a acabar con una maldición. A lo mejor esa está ligada a la tuya. Estáis malditos. Malditos por alguno de los varones que gobierna este lugar. Estáis bajo el amparo del lobo. ¿Y cuál es vuestra intención? Dejar de estarlo. Matar a vuestros amos es la solución, mas es algo difícil. Yo lo intenté. Lo intenté cuando llegaron a este lugar, cuando se hicieron con él. Y mirad dónde ha acabado. Casi 200 años, sin descansar ni un solo día y ni una sola noche. ¿Sin descansar de qué? ¿Para quién trabaja? Para ellos, chico. Para ellos. Esa es a mi maldición. ¿Haciéndoles qué? Se ve poco en este sitio, pero lo suficiente como para que cuando te fijas y la vista se acostumbre, veas que ese taller que tiene es un taller en el que hay un yunque, no ves ningún fuego, eso sí, en el que hay mesas, en el que hay estanterías llenas de madera, llenas de algún metal, y hay apiladas armas. No son armas, no son grandes martillos, no son hachas a dos manos, son armas sutiles en su mayoría. Son espadas cortas, espadas roperas, son dagas, flechas. Están preparando algo. Llevan años formando un ejército. Yo qué coño sé. No puedo salir de este lugar. Y bueno, vimos una daga hecha de un material. Mistral lo han llamado. Que al parecer servía para retener la maldición de uno de los jóvenes varones. Se aleja sin decir nada. Y a los 20 segundos se vuelve a acercar con una piedra. Una piedra más pulida que las que había afuera y más pequeñita. Y la lanza a vuestros pies. Es ese metal negro. Un metal más antiguo. Que nadie de los que viva en este mundo, que nadie de los que incluso haya muerto ya,
el único metal capaz de matar a esas criaturas, o al menos de hacerlo con eficacia. Inconscientemente y con un poco de terror, voy a tratar de tocarlo. Intuyo que me dañará. Está caliente, pero no está refinado todavía. Parece que no está lo suficientemente tratado. Y es como que te da esa repulsión de soltarlo, pero a la vez eres capaz de mantenerlo. ¿Existe la posibilidad de que nos fabriques algo con esto y nosotros podamos manipularlo? Se lleva la mano a uno de sus bolsillos y saca tu moneda, Kalen. ¡Eh! Esa moneda es la que traía yo, la consiguió mi monito. Y miro mi monito, y con este calor, ¿el mono cómo está? ¿Cómo está el mono? Al fin y al cabo lo controlas tú, tú eres capaz. Vale. No hace un calor extremo, ¿vale? Hace un calor, pues, 40 grados, ¿vale? Que es jodido, pero no es un calor para que se derritan las cosas. Vale, que no sean entonces mosquitos. Nada, lo señalo y digo, lo cogió él, es mi amigo. Y lo agarro de la mano. Y de hecho está como intentando, quiere acercarse a coger la moneda, pero claro, sabes que está ese sitio que no podéis traspasar. Este, y la promesa de que utilizaréis las armas para lo que son diseñadas, es suficiente pago. Y se guarda esa moneda en el mismo bolsillo de donde la había sacado. ¿Y cómo nos aseguraremos de que a nosotros no nos harán daño esa arma? Sonríe. Le faltan algunos dientes. Ese es mi trabajo, chico. Dos veces me acaba de decir, chico. A la tercera la tenemos. ¿Cuántos años tienes, acaso? O más, seguramente, de lo que aparento. El último que le dije la edad, me dije que lo llevaba muy mal. ¿Qué queréis que os haga? Aquí os digo, podéis pedirle algo o podéis hacer que os es decir, que bañe vuestras armas en eso. ¿Sí? Lo que queráis. A mí me va a bañar un arma. Yo no, yo quiero que me... que le dé un bañito a mi espada. Belgi también, ¿no? Con su daga, supongo. Esa. ¿Kalen y Rent? Bueno, yo tengo una daga, ¿no? Lo que tú quieras. También tiene un mono de metal. Ya, pero no sé muy bien cómo cazaría eso. No sé si puede intentar echarle metal al mono. Aleación. Hace un pájaro y que ataque con las garras. Guapísimo. Que mejore el mono. ¿Rent? Yo me voy a quedar con las virutas que quedan. ¿Vale? Y las utilizaría quizás como una especie de cerbatana o algo así, con una cerbatana o algo así. Mi intención. ¿Quieres algo parecido a unos abrojos? Puedas lanzar o que puedas dejar como trampa para que sean pisados. Me gusta. Muy bien, vas a obtener 8 abrojos. Cuando digo 8, es que podrás utilizarlo 8 veces. 8. ¿Vale? Y dejarlo abandonado 8 veces. O podrás utilizarlo para lanzarlo. También, como si fuese una estrella ninja, prácticamente. Vale, me lo anoto. Ya, como quieras, anótatelo donde quieras. Y llega esta chica. El té está listo. Si Maese Iwen va a forjar unas armas para ustedes, deberán de esperar aquí hasta mañana para que termine de trabajar con ellas. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Dónde dormiremos? Señala ese salón que era enorme,
Sacaré unos colchones, no son gran cosa, están hechos con paja, pero... Miro a mis amigos y digo, ¿no será mejor que dormamos en la calle? ¿No correréis peligro por lo de la maldición y eso? Aún no habéis probado una gota de sangre humana, al menos. Y aquí no creo que lo hagáis. No creo que sea vuestra intención. Lo dice con mucha seguridad la chica. No creo que sea vuestra intención acabar conmigo o con Maese Iwen. Ya, pero tampoco sabemos si vamos a estar controlando nuestro raciocinio en mitad de la noche. Pon una mano en tu hombro, ¿vale? Y en ese momento en el que la pones, ¡buah!, tu cuerpo se vuelve hasta flácido de lo que te relaja, ¿sabes? Y te mira y con una sonrisa de amor, ¿sabes?, te dice, tranquila, estaré aquí. Vale. Ok. Tú, dice el enano, mientras os vais el resto señalando a Kallen. ¿Quieres que trabaje con eso? Sí, pero por favor, ten cuidado. Vete con él. Y ves como el mono, él andando con las piernas así un poquillo, cruza ese umbral, y en cuanto lo hace, el mono se convierte en una masa, como si fuese mercurio líquido en el suelo. Y se acerca a él, se agacha y sin ningún cuidado lo coge con la mano y lo lleva y se queda como casi chorreando sin llegar a separarse, como si fuese una especie de flaver. Vuestras armas os han pedido que las dejéis allí, simplemente a vuestro lado, al lado de esa puerta. Durante esta noche vais a escuchar ese martilleo, vas a sentir ese calor proveniente de aquí. Vais a escuchar las tormentas de arena que hay fuera, o incluso la brisa que atrae esa arena hacia vuestra tienda y que golpea las paredes con ella. Igualmente es un lugar cómodo y, por mucho que desconfiaseis, bastan unas palabras de la chica, que se presenta como Ilena, que os reconfortarán muchísimo. Como si tocase vuestra alma, prácticamente, y hiciese que confiaseis en ella. Este lugar es seguro. Aquí no hay nada que temer. Hasta que finalmente conseguís conciliar el sueño. Y cuando os levantéis, lo haréis con un olor agradable, un olor a cacao. Un cacao que esa chica está preparando en la misma cazuelita en la que ayer os hizo ese té, que está en el fuego. Y cuando os empezáis a desperezar, os mira y muy apaciblemente dice, Maese Iwen está terminando vuestras armas. Cuando acabáis de desayunar, podréis recogerlas. Y lleva una bandejita en la que está esa cazuelita de cacao que huele de la hostia y unos vasitos. Fuera, dentro ya no escucháis el traqueteo del martillo, nada. Yo me sirvo uno, me lo pongo y digo, me gusta así calentito, se me caen los moquillos. ¡Lástima! ¡Pobrecito! Yo le voy a dar un sorbo al mío y luego le voy a dar el resto a Kallen. Kallen tiene la boca llena de chocolate, pero vaya, así llenísimo, vaya, como un niño chico que ha atracado un... Como le he subido un de azúcar, nos vamos a reír. ¿Es la primera vez que me toma el chocolate, Kallen? Probablemente. Voy a ir por el desierto. ¡Vamos! Ya veréis cuando le dé el bajón de azúcar. Madre mía. Me voy a convertir en emo. Es decir que está bastante... Está rozando el amargo incluso, porque al final el chocolate es bastante puro. No, eso yo sí. Yo estoy en la cama, ¿vale? No sabéis de dónde lo sacan. Aquí no hay nada de donde veáis que salga la comida nunca. Es gratis. Y finalmente,
ella vuelve de donde está Maese Iwen y os dice: ya está todo listo, por favor. Y os señala para que la acompañéis. Mientras vamos hacia allá, yo le voy a coger de la ropa y le voy a preguntar: oye, ¿te hemos dado mucho trasiego esta noche? Para nada. Ha sido una noche agradable. Normalmente no tengo mucha compañía aquí. Y la verdad es que teneros aquí, aunque sea durmiendo, es una alegría. Entonces no ha pasado nada raro. Se sonríe. Y simplemente niega con la cabeza ligeramente. Y sigue caminando. Me está tangando, ¿verdad? Tira sabiduría. No, tira inteligencia, perdón. Sabiduría en otro juego. Aquí los engaños van por inteligencia. Tiro con ventaja por mi estado de difícil de engañar. Ah, claro, por supuestísimo. Tu dificultad es 7. Te lo crees todo, hija, así que... Te están engañando. Y este como rojillo que tengo aquí en la uña, ¿será de tierra, de que se queda marroncillo o he arañado a alguien? No sé. Yo recién levantado, porque no me he levantado al desayuno, es como si hubiera dormido súper plácidamente. Digo, yo peinándome el bigote: ¡qué raro! Si estamos rodeados de tierra, ¿de dónde sacas el chocolate? ¿De dónde sacas el té, el agua, la herramienta, todo lo que tengáis en esta tienda? Esa ropa... Simplemente te sonríe, apaciblemente. Como si todo lo que le dijeseis... La podría insultar que os respondería con esa sonrisa. Y escucháis los pasos de ese enano acercándose a ese umbral. Porta, buah, Kalen. Imagínate, ese mercurio que tú llevas, negro, completamente negro. Si tuviese que tener una forma, ¿qué forma tendría? La sensación que te da es afilado, hiriente, brutal. Afilado, hiriente y brutal. ¿Por qué? Vale, no, sí, buena idea. Sí, un puerco espín, sí. Un puerco espín que mientras se acerca a vosotros va caminando a su lado. Con esas púas afiladas. Una daga. Va también junto a él, flotando en el aire. Y en sus dos manos lleva un saquito y tu espada, Morwen. La daga y la espada totalmente negras. Su filo, al menos. Como os prometí, aquí están vuestras armas. Y ese porcupín y esa daguita salen solos. Y el porcupín, cuando llega a ti, simplemente se sube como... Llega como si fuese casi un perrete que se pone así a dos patas, y en ese momento él solo se convierte en un cuervo totalmente negro que sube y se posa en tu hombro. Vale, pero... Se convierte en una serpiente que se enrolle incluso. Yo estoy tocando, acariciando, haciendo de todo, vaya... No me hace daño al tocar, ¿verdad? Nada, no te hace. Incluso está más frío de lo que suele acostumbrar. Pues yo le sonrío y digo: ¡ay, te he echado de menos! ¡He comido chocolate! ¡Qué bonito, por favor! Esa bolsa te la arroja, Rent. Ten cuidado, no te pinches con ellos. No metas la mano sin mirar. Y te mira Morwen. Juega un poquito con esa espada. La espada ya era suficientemente especial antes. Aunque ahora lo es aún más. La coge con las manos, con dos deditos, que son... Sus manos son enormes. Claro, es un enano. Todo es enorme menos su altura. Y queda hiper pequeñita, más pequeña que contigo. Y la vuelve a coger con un movimiento. Y pasa de esa destreza a ser increíblemente tosco en cuanto la empuña. Y te la ofrece... Y al hacerlo saca la mano de ese umbral. Y conforme va sacando la mano de ese umbral,
saca su guante, pero esa piel deja de estar ahí. Y lo que veis es solamente el hueso. No hay piel, no hay carne, no hay músculo. Pobre. Y pone el arma delante de ti, para que la cojas. La cojo y educadamente decido no hacer ningún comentario sobre su humano. Y en lugar de eso lo que hago es probar a hacer un par de movimientos, a dar estocadas, a comprobar cómo se siente de equilibrada, si su peso ha cambiado mucho. Como tratando de ajustarme de nuevo a ella. Es un poquito más pesada, pero el equilibrio es brutal. Es como... sigue siendo una parte de ti. Como has dicho, probablemente te tengas que acostumbrar a esos 100 gramos de más, quizás 50 gramos de más. Pero debido al equilibrio tan bueno que tienen, no lo vas a notar casi. Él se retira dando unos pasos hacia atrás. Y se os queda mirando. Tened suerte. Cumplid la promesa. Cumplid ese pago. Entonces, si lo conseguimos, como si no, lo sabré. ¿Y qué te deparará a ti si conseguimos acabar con ellos? La libertad. Me quedo mirándolo y digo, el final. Él ya no te está mirando porque se ha girado y ha empezado a caminar de nuevo a su yunque. Pesado. ¡Pum! ¡Pum! Y nada, 30 segundos después empezaréis a escuchar otra vez el cling, cling, cling de los golpes de ese martillo contra ese metal. Lo que más lleva esperando ese Ewen todos estos años es su libertad. Pero no habla de ello. Por favor, acompañadme. Os he preparado unos pertrechos para el viaje, para que no sea un viaje duro. Amable. Y hay un atillo en el que hay comida, probablemente un poquito de chocolate en este caso, a lo mejor en vez de líquido o algo, sino hecho tableta prácticamente. Que lo oléis con vuestro olfato un poquito más mejorado. Y lo que no hay es carne. Pero sí que hay otras cosas. Más que nada son... no penséis como una comida completa. Sino cositas como dulces, chucherías, algo de zumo incluso. Mucha suerte. Esto de aquí es que... No articulo. Yo miro a Ren y le digo, ¿alguien le va a advertir de lo que ocurre cuando se te acaba el chocolate? Es un problema de Kalen del futuro. Es un problema que nos va a repercutir a nosotros. Yo ahora me puedo separar muy rápido de él. Genial. Te pongo una mano en el hombro, Frenzy, y te digo, va, déjalo que disfrute. Pues os dirigís a la ciudad de Behan, la ciudad en la que viven los varones. De toda esta zona es de las más grandes, no es la más grande de toda la mandíbula, pues hay una ciudad principal que es la que controla todo esto, pero es una ciudad en la que probablemente vivan 3.000 personas aproximadamente. No es una ciudad amurallada. Esta sí tiene algunos bosques alrededor. Y parece que aquí la gente vive un poco mejor. Justo en el centro no es un castillo. Es un palacio, más bien. Un palacio de dos plantas, precioso. Pero voy a hacer una pregunta. Ya luego lo describiremos, lo haremos todo. ¿Vais a llegar de día o de noche? Porque nos vamos a ir directamente a las puertas del palacio de los varones. De día, ¿no? Que lo digan los dados. Que venga, que lo digan los dados. Pues si queréis tirar lo que queráis. Si sale par, llegáis de día. Impar, de noche. Venga, payaso. ¿Tiro yo? Sí. Par de día. Tira el dado que quieras. Voy. Que no estaba preparado. Pues un de 4, ¿no? Un de 6 es esto.
¿De día? Probablemente mediodía, después de la comida. Incluso aquí habrá sido fácil encontrar algo de comer en algún puesto, soltando apenas unas cuantas monedas. En el mapa podéis ver más o menos cómo es esto por fuera. Es un palacio con un par de plantas. Bastante grande. Es de estos que entras y entras como a un jardincito que está abierto totalmente. Podríais entrar. De hecho, hay gente que desde ahí veis. Que está en esa parte principal, en la parte de arriba. Como podéis ver, ahí es donde están las cuadras. Hay un par de coches, de caballos. Hay bastante movimiento. Ahí veis que salen varias personas, que se dispersan. En general, hay bastante movimiento, es de día, al fin y al cabo. No está entrando mucha gente, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, estáis viendo a un hombre que tiene un fardo de estos de paja, que está entrando probablemente para llevarlo a las caballerizas. Es bastante... No, habéis estado aquí antes, ¿vale? Es bastante lujoso. La forma en la que entrasteis fue simplemente llegar y decir, venimos a hablar con los barones por... la misión que han puesto en el tablón y os dirigieron. Obviamente tuvisteis que esperar 10 minutitos, pero os dirigieron al final a una sala. Pero también os digo varias cosas y luego ya me preguntáis lo que queráis. Por la parte de arriba, si veis el mapa, os señalo, podéis entrar a esos jardines. También se pueden entrar por otros dos lugares, que son por aquí, bueno, perdón, por aquí y justo por enfrente. Y también hay tres puertas, que son como puertas de servicio. Una a la derecha, otra abajo y otra a la izquierda. Probablemente la de la izquierda es la que parezca un poquito más lujosa. La puerta principal es la, como he dicho, la de arriba. Eso da al final a la puerta que entra al castillo. Pero la de la izquierda también seguramente se utilice bastante. Podéis hacerme las preguntas de este lugar. Si queréis en algún momento que os describa algo, me lo podéis pedir. Pero me vais a tener que decir cómo pensáis afrontar esto. Si vais a intentar colaros, si vais a intentar entrar por la puerta como si nada, lo que queráis. A ver, el plan era en principio tratar de hablar con ellos primero, ¿no? Yo llegaría de buena. Oye, vengo por mi recompensa. Uf, peligroso. Bueno, lo que pasa es que ellos saben que la recompensa la vamos a pedir sin habiendo fallado. No hemos fallado, o sea, su hijo está a salvo y habrá vuelto con ellos. Si no ha vuelto con ellos, pues nosotros lo mandamos acá. Sí, es verdad lo que han dicho. Si es verdad lo que han dicho, han sido ellos los que se la han llevado, ¿no? No, han sido ellos los que al final lo han rescatado, como lo que dice. Claro, pero estábamos allí. No sé, como que... Claro, porque nosotros nos queríamos dejar como chivos expiatorios. Realmente nosotros fuimos los que interrumpimos el ritual y salvaguardamos la maldición de su hijo, que no es su hijo, lo sabemos todo el mundo, pero bueno, vamos a decir que es su hijo. Entonces merecemos una recompensa. Que luego ellos entraron y se llevaron al muchacho, pues bueno, pero... Vale. Al menos así lo vendería yo, porque al final todos sabemos que esto va a ser a hostia limpia. Sí, es como llegar y... Os hemos beneficiado lo que habéis hecho. Lo que hemos hecho ha venido bien. Queremos una recompensa, ¿no? Perfecto. Sí. Conforme además, no había uno que era como muy... ¿Quién era que era más tirando a bardo? ¿Calle? ¿O... Ah, Felgi. Pues podría como... Creo que podría dar un discurso o algo así para que... ¿No? Para que el pueblo, o sea, yo como que para que el pueblo sepa que yo hemos sé venido. Tocar la flauta. Ah, vale. Y lo hago muchas veces para robar. Vale, vale. Lo que me refería era no venir y entrar sin que sepan, ¿no? O sea, sin que el pueblo sepa que estamos aquí para saber yo. Uy, estos han desaparecido de repente de la nada y no sé. Quería hacerlo algo así, pero da igual. Sí, si tú quieres que lo hagamos así. Pues simplemente pues eso, iríamos a la taberna antes de venir a esto para decir
vamos a cobrar una recompensa, tal, no sé qué, como hemos aprovechado para comer, pues hemos alardeado un poco de que hemos cumplido una misión para los varones y que ahora vamos a cobrar una recompensa. Y así, pues, por lo menos alguien preguntará por nosotros cuando estemos muertos. ¿Os acordáis de esos que...? Para eso lo mejor es dejar las bebidas a beber en la taberna. ¿Liarla? ¿Queréis liarla? No, 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 no. No vamos a liarla, que son las 12 menos 5. Sí. Oye, estaría guay. Claro, imagínate una marabunta, llegamos, le pegamos tres tortas a alguno y echamos con él. ¿Qué puede mal ir sal? Bueno, conforme vais entrando, vais viendo que hay incluso más movimiento del que debería. Este es un lugar así. ¿Cuántos criados puede tener? Casi dos docenas, perfectamente. ¿20? Están casi todos en los jardines. Casi ninguno están trabajando. Probablemente en las caballerizas hay, como he dicho, un hombre que está trayendo algunos sacos de estos de heno, de paja, para los caballos. Hay un grupito ahí que están como esperando dentro de los jardines, hay como más grupitos, incluso, como he dicho, será el mediodía más o menos, justo después de comer, que además habéis estado en la taberna. Ahora mismo las cocineras deberían de estar en las cocinas fregando, no lo están haciendo, están aquí haciendo grupitos, incluso sus mandiles están impolutos de no haber trabajado prácticamente y están haciendo como pequeños grupitos por todos lados. Imaginad, por todos los jardines que veis en la imagen, grupitos. Grupitos de 5, 4, otros de 6. Y están hablando entre ellos, supongo, es algo normal, ¿no? Como he dicho, un poquito raro que estén como así en esta... No están trabajando. Ya, una veintena de criados sin trabajar. ¿Están refocilando o están preocupados? Parecen... Se ven cuchichear un poquito, como en voz bajita, a la mayoría de ellos. Pegan la oreja. Dicen cosas como... Llegaron y nos echaron de las cocinas. No... Llevamos sin trabajar todo el día, a lo mejor luego escuchas. Vieron algo. Y lo guardaron abajo, en las bodegas. Allí está la perrera, seguro que lo han escondido ahí. Escuchas también comentarios de... Pues si estamos aquí sin trabajar, estaría mejor en mi casa, pero mejor que arreglando, recogiendo mierda de donde sea. Y van mirando en plan de... Han llegado gente nueva. Veis por allí que está esa ama de llaves, que es la con la que hablasteis cuando llegasteis. La que os condució al saloncito donde estuvisteis esperando a los nobles. Y se os queda mirando. Sin saber casi si acercarse o no. Forma parte de uno de esos grupitos. Tenemos activo nuestro grupo de WhatsApp. Imagino que sí, ¿no? Vale. Pues mentalmente os digo, deberíamos hablar con ella, ¿no? Ella viene a saber algo. Yo también corto esa habladuría y digo, Kalen, ¿por qué no te intentas hacer cargo tú, con lo que ya sabes qué, de ver lo que hay en la bodega? Kalen te mira. Y mentalmente digo, no me mires. No deberíamos pararnos. Es un sitio peligroso, pero... Primero informarnos, luego actuar. Sí, pero si ahí nos informamos mientras actúan, nos puede venir algo en... Ya no sepamos. Ya, y si actuamos y a Kalen le pasa algo, trataremos en llegar y Kalen puede estar muerto, o peor. Pero Kalen no es uno hablando con las sombras. No estoy hablando de Kalen. Bueno, pero si descubren a su... ¿Cómo se llame? ¿Cómo de chico se puede hacer? Puede ser una arañita. O una hormiga. Probablemente una arañita no te lo termina de recomendar, ¿vale? Sí, por algo en especial. Por lo que sea.
Por aquí, puede ser un escarabajo. Una lagartija. ¿Algo chiquitito? Lo que quiera. Una escolopendra. ¿Cuál es tu intención, Kale? A ver, con tu bichejo. Con mi bichejo, mi intención es mandarlo a hacer un pequeño sondeo, a ver qué es lo que ve dentro de la casa, antes de que nosotros uh-huh. entremos. Perfecto. Si veo que hay algún... Miro alrededor, las ventanas que estén abiertas, no, las puertas, qué puertas están más accesibles, menos accesibles. La puerta principal está abierta, no está 100% abierta, pero de vez en cuando, aunque haya grupitos, sí que en alguna ocasión entra alguien, sale alguien. Ventanas de la planta de arriba hay alguna abierta, de la de abajo también. No parece raro. Vale, pues lo que voy a hacer es que me voy a sentar en un seto o detrás de un seto, lo voy a utilizar de parapeto que no se me vea bien, y a ese metal que ahora es negro le doy la forma. Y lo hago como si fuera una especie de salamandra chiquitita que se agarra a la pared. Y la voy a mandar que entre por la ventana. Perfecto. Pues mira, lo que voy a hacer va a ser llevaros al otro mapa que va a determinar todas estas cositas de lo que está abierto, cerrado y esto. Y tú me vas a decir pues por dónde va a querer llevarla. Uh-huh. A ver... He puesto vale. aquí una puerta dicho... donde no debería. Ah, no, que hoy he llevado donde no es, perdón. Te digo, no está aquí la puerta de entrada. Pero solo has llevado a uno, ¿no? No, he llevado a todos para que lo veáis, ¿vale? Ah, porque, vale. Vale, la puerta la de entrada, bodega. Esta que tenéis aquí. La bodega. Eso seguramente esté debajo de las cocinas. Vale, las cocinas si sabemos... No, pero si me gastas 2 puntitos de maná en este bicho, te llevarás sin problema hasta las cocinas. Vale, pero pues 2 puntitos de maná, tengo 6, me quedo con 4. Perfecto. Voy a poner así en de esto porque para que lo veáis todos, ¿vale? Para no dejaros fuera. Esta cosa va a llegar hasta aquí. Va a ir por aquí. Y va a llegar hasta aquí que están las cocinas. Uh-huh. Esta puerta da a un pasillo. En cambio, esta otra de aquí está cerrada. Tiene que ser sí o sí la que lleve a ese lugar. De hecho... La que baje, ¿no? Sí. De hecho, esta salamanquesa, desde que ha cruzado las puertas que están más cercanas que la cocina, no se ha encontrado a nadie. El resto de la casa puede que haya gente. Aquí, a nadie. El salón, también os digo, al que os llevaron. Voy a ponerlo por aquí. Es este. Ese es el salón al que os llevaron, donde os hicieron esperar. Uh-huh. Y dicho esto, mientras tú estás por ahí, se acerca esa ama de llave. Mediana edad, 40 y tantos. Con una falda y un azul... Y un mandil delante, el pelo recogido en un moño, morena. Cuando llega, coge su falda, que tiene un poquito de vuelo, y hace una reverencia. Mis señores, mi señora. Y se queda esperando. Al gesticular así todo esto, podemos llegar a ver si lleva el típico llavero con varias llaves. ¿O no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y... De hecho, no me falta ni que articularlo. Lleva ahí en un tinto que tiene. A muy a mano. 37 llaves probablemente. Yo, para hacer como que no sabemos nada, ni ha pasado nada, miro a Morwen y le digo: ¡Ah! ¡Te ha dicho, señora! Y la miro a ella y digo: ¿Dónde están tus señores? Están. Se queda como. Tiene una actitud un poquito... Uf, como... Mucha incertidumbre aquí, ¿no? Sí, incertidumbre, intranquilidad... están arriba...
Han pedido que no les molesten, pero si quieren puedo llevarles al salón para que les esperen. Se queda así un momento, mira, y es como eso de... No se lo quería preguntar, pero vale, se lo pregunto. ¿Han tenido ustedes éxito? ¿Han encontrado al sobrino de los señores? Sí, claro. De hecho, lo rescatamos. Y terminamos la noche demasiado bien. Tía, se queda como hiper confusa ahora, ¿eh? ¿Dónde está? No, se fue por su propio pie diciendo que volvería aquí. De hecho, me anima por la recompensa. Acompáñenme. Conforme voy andando junto... Empiezo a andar. Y conforme ando... digo, no, un poco raro que todo el servicio esté a las 3 de la tarde en el patio. Nos han pedido que nos quedemos fuera. Mejor. ¿Y si les han pedido que se queden fuera? ¿Usted va a desobedecer una orden? No funciona así. Puedo entrar y puedo salir, pero... están recelosos con algo, pero no les puedo contar demasiado más. ¿De verdad que no el joven Simón no ha venido por aquí todavía? ¿Somos las primeras visitas que reciben los varones hoy? En efecto. Y... le noto que está un poco nerviosa. Y la miro como diciendo... ¿Estás mala? ¿Por qué te tiembla la voz? Hazme, como estás así, hazme una tirada de carisma. Quien quiera, Felgi, si quiere. La dificultad es 8. No es demasiado fácil, pero... ¿Alguien tiene carisma? Yo tengo más 1. Y tengo lo de difícil de engañar. No, lo difícil de engañar no entra aquí, pero... Tenéis todos más 1 menos Rent. Creo que, menos Calvin, no. Creo. Vale, pues ya está, tiro. Vale. Dale. Bendiciones. 8. Muy bien. 9. Toda esta conversación es mientras os acompaña. Y la veis muy nerviosa. Como no sabes si deciros incluso si queréis tomar algo, si no. Está esperando a que os sentáis. Le dice eso. No. No es eso. Simplemente un poco distraída por la situación. El joven señor ha sufrido estos días un secuestro y los señores están intranquilos y bueno, están un poco extraños ahora. ¿Cómo extraño? Recelosos. Cuando hemos llegado esta mañana nos han dicho que no entremos a las cocinas. Que trabajemos en el jardín. Sigo mirando a la mujer y hablando en la cabeza le pregunto a Kalen si sigue teniendo a su amiguito allí. Estás viendo que esa puerta está cerrada, eso sí. Si te gastas un puntito más de mana... te dejo meterte por algún recoveco. Puede ser que lo pierda, ¿eh? Antes de que decidáis, os voy a decir otra cosa. Ese olor que teníais entre vosotros, aquí vuelve. Aquí hay algo más que huele familiar. El ambiente huele familiar. Todos olemos ese olor, ¿no? Sí, no os puedo decir de dónde viene porque es como... es como quien se echa siempre la misma colonia durante 20 años en la casa entera huele. Vale. Esas tacitas que hay ahí probablemente huelan. Yo encontré la puerta que vuelva a la lagartija. No me gasto el punto. Perfecto. Vuelve. Volverá. Yo telepáticamente le digo a Felgi si la... ama de llaves no nos acompaña, tampoco va a necesitar las llaves. Ella está en el centro de la sala, en plan muy confusa. Mentalmente lo miro y digo, ¿quieres que la matemos? Quiero que le quites las llaves, leches.
Ella, de hecho, va a salir por aquí. ¿Matarla? Que eso va al jardín. Si me disculpan, mis señores, vale, avisaré... ¿Dónde tiene las llaves? En el cinto. Vale. Yo estoy en esa sala también. ¿El cinto lo puedo cortar? Sí, por supuesto que lo puedes cortar. ¿Estás en esta sala también o habéis venido todos detrás de ella? Yo estoy en esta sala, vale. Pues me voy a levantar, la voy a mirar, me voy a acercar a ella y le voy a decir... Señora, no me encuentro bien. La voy a agarrar así, voy a hacer... Y todo el chocolate que he echado, que he comido... Utilizando justamente ese momento, saco la mano con la mano, la dirijo detrás del cinto, intento cortar el cinto. A usar, para que caiga, ¿vale? Wow. La escena es como... Espera, ya, que todos estamos haciendo algo. Aprovecho mi super velocidad para antes de que caiga la bolsa, agarrarla para que no haga... O sea, la bolsa no, perdón, las llaves, agarrarlas para que no haga ruido. Muy bien. Yo miro a los tres como diciendo, ¿por qué estoy rodeada de idiota? Vale. Esto es una mecánica nueva, que son tiradas en conjunto, ¿vale? Ahí estamos. Básicamente... Todos, es decir, solo se hace una tirada a la que le sumáis todas vuestras características que vayáis a usar. En el caso de Kalen, está intentando distraer, probablemente será el carisma, aunque sea así. Felgi. Puede ser Rent, de constitución la por la cantidad de vomitado que quieras. Puede ser de constitución. Y la dificultad será una dificultad normal, de como si lo hiciese uno, pero como sois tres, pues sería más dos. Porque seríais. Si uno sería, en este caso, sería seis, pues como se añaden dos personas más, la dificultad va a ser ocho. Eso sí, le sumáis todo. Y debido al nerviosismo que tiene la señora, va a ser con ventaja. Así que, decidme, ¿Kalen qué tiene en constitución? En constitución tengo más uno. Más uno. ¿Rent qué tiene en destreza? Cero. Pero tengo el velocista. Pues le añadimos uno. ¿Y Felgi? ¿Qué tiene en destreza? Yo tengo uno, pero tengo atacante certero, o sea, sé dónde doy. No, pero eso te vale para golpear. Vale. Bueno, pues. Sumáis tres y es con ventaja la tirada. Dificultad 8. Venga, tíralo tú, potas. Tienes que sacar un 5. ¿Yo? No me pongan ahí. Sí, responsabilidad, sí. ¿No? Dale. Venga. Tres dados, ¿no? Sí. Seis, 8 más 3, 11. Esas llaves, clean, se caen justo en la alfombra donde no suena. Mientras ella, que la acaba de manchar todo, se va hacia ti. Señor, sin saber prácticamente lo que hacer, intentando como tirar un poquito. Acompáñeme. Y justo cuando terminas de vomitar, como que te va sacando. Venga, por aquí. En ese momento yo pensando. Y diciéndolo para todo el mundo, digo, se contarán nuestras historias por todos los lugares. Espero que estén. Está en el suelo. Eso sí. Kalen, ¿dónde está? Tú vas a estar aquí, apoyado en este sitio, mientras ella llama a varias personas para decirle que vayan a limpiar esto, que vayan a la tal, que cojan una fregona, que se ha liado parda. Vale. Entonces, os digo, en un minuto va a haber gente en la sala en la que estáis. Vale, yo mentalmente les he pasado toda la ruta que ha hecho mi lagartija y la puerta en la que estaba cerrada, ¿vale? Ellos lo saben. Vale. Mentalmente digo, Rent, creo que te toca ahora a ti. Eres el más rápido. Pero no me dejéis solos. Y cojo esas llaves y voy a hacer la ruta, pero no la que ha hecho la lagartija cruzando el este, sino la que hemos percibido que entrábamos por aquí. No, y había como aquí un pasillo. No sé si me estás viendo. No estoy viendo. A ver si puedo moverme yo. No, porque creo que está en altura. Moverme. Lo que tú dices en altura, ¿eh? Creo. ¿No has dicho que había como una entrada aquí? Eso que está marcado en morado, sí. A ver, dame un segundito. No, la puerta sí, era aquí, ¿no? Sí. Eso sí, por ahí hay puerta. Pero por ahí hay gente, ¿eh? Tendrías que atravesar bastante gente que hay por ahí. Sí, pero ¿los matamos? ¿No has dicho que se estaban moviendo o algo de eso para atender? No, hay más gente, sí, ¿no? Aparte de... Hay, de que...
Vale. Hay 18 personas y se están moviendo 5. Vale, pues, la ruta donde probablemente gente me vea, ya está. La misma que estaba siguiendo. Si te das prisa, la misma. Sí, prisa me doy. Te voy a poner directamente. Luego hay 30 y pico llaves y tengo que empiezo, exacto, por la última. Me va a hacer una tirada de destreza para ver el tiempo que tarda. Empiezo por la última, ya está. Sacando un más de 10 del tirón, sacando menos de un 6, va a tardar un buen rato. Vale. Creo que es así. No es así. Tira más 2. Tira destreza. Buah, vamos. ¡Hombre! A la primera. Crin, crin. El truco es el de siempre, empezar por la última. Sí. Y ves, esto parece una bodega, claramente. La cocina la ves limpia, no han trabajado hoy ahí. Y la bodega ves que baja hacia abajo. Os dejo la puerta cerrada sin la llave, sin echar. No avancen más, llegaremos enseguida. Pero a lo mejor hay otra llave que utilizar abajo. Las tienes tú, ¿no? Espérate ahí, enseguida llegamos. Y yo voy a empezar a dar órdenes contradictorias a la gente, en plan de... Uy, pues no os vayáis a creer lo que he visto en las caballerizas, que un caballo acaba de pegar un tierreazo y empiezo como a tratar de dispersar a la gente, a confundirle, a mandarlos para uno, para otro lado. Oye, ¿ya puedes decir dónde están las letrinas? Es que me ha dado un apretón. Hazme una tirada de carisma. Con un 7 o más vais a tener aquí movimiento libre. Sin tener que preocuparos por nada. Todos menos Kalen, probablemente. Vale. Va, toma, de sobra. Te hace caso, empieza a dar órdenes, claro. Ellos son criados, tú no. Están confusos, no saben siquiera si eres un familiar de esta gente. Todos se van a poner a hacer cosas hiper confusos. Vais a tener movimiento libre. Pues nada, vámonos. Así que si queréis... os llevo donde estaba este señor. De ir movimiento libre, digo, estás bien, joven, y le doy a Kalen en la espalda. Pero mientras le estoy dando, vale, con la otra mano le pongo mi cuchillo en su cinto. ¿Vale? En plan, mi cuchillo lo manejo a distancia. Si él me guía, lo puedo manejar. Vais a ver vosotros, mientras vosotros estáis en esa puerta. O sea, justo al lado de esa puerta donde están esas escaleras que bajan, que a Kalen y a Feldis se os acerca una chica. Voy a cambiar de música. Esta, por ejemplo. Os acerca una chica vestida de amarillo, joven, probablemente de la misma edad que Simon. Aunque en la foto parezca armada, no va armada, ¿vale? Rubia. Es guapa. También se la ve fuerte. Tiene un cuerpo bastante delgado, pero se le ve muy fibrosa. La capucha la lleva quitada por completo. Y tiene esos andares de... yo sé lo que hago. Probablemente noble seguramente sea. Y se os acerca a vosotros. Mi señor, ¿se encuentra bien? Me ha dicho Wanda que está enfermo. Huele. Huele familiar. Ah, es a mí, perdón, que pensaba que no. Es una tirada de sabiduría, que aquí hay mucho olor familiar. La dificultad no es difícil, es un 6. La hago yo. Felgi, vale. Que es quien me lo ha preguntado. Huele familiar, por supuestísimo. ¿Familiar? Sí. Se lo digo. Le digo a Kalen, ¿tú también hueles? Mientras la pregunta está en el aire, la de la mujer hacia él. Y mentalmente le digo, sí, completamente. Y levanto un poco la cabeza y digo, es que he comido mucho, ¿cómo era eso? Chocolate, y no me ha sentado bien. Lo siento. Venga, no se preocupe.
Le acompañaré a las cocinas para que tome un poquito de agua. Pero es que tengo calor, estoy bien aquí, necesito un poco de aire. Me ha dicho la ama de llaves que me quedara aquí porque no quería que manchara nada de nuevo. Y es que toda... Vosotros dos, traed agua ahora mismo. Y ves que dos de esas personas echan a correr, pero vaya, brutal. Mientras, vosotros dos supongo que empezáis a bajar esa escalera, ¿verdad? Como mínimo, nos ponemos de tal modo que quien entre no nos vaya a ver. Llevo bajamos, aquí directamente. Bajamos. Y lo que veis es un almacén. Un almacén total y absolutamente normal, lleno de comida en los estantes. Vale, pues mira, vamos esa a... puerta, si está abierta. Yo miro la otra. ¿Vos? La puerta de arriba, sí, está abierta. Es un aseo, probablemente de los plebeyos que viven en el castillo. La de abajo está cerrada. Pues voy probando mis llaves. Y encuentras una que abre ahí, eso es la bodega. Y cuando abrís abajo, lo que veis son dos prisiones, a izquierda y a derecha. Son perreras y se utilizan de prisiones. En una de ellas veis a Simon. Está tumbado con muy poca fuerza. A su lado hay un cabrito. Había un cabrito. Ahora solo están los restos. Su cuerpo entero manchado. Su boca también. Ha alimentado hace poco. ¿Está despierto o...? Está despierto. De hecho, os mira. Y veis la cara como un poquito ida de tener un bajonazo importante. Pero parece racional, parece reconocernos. Sí, 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 sí. Y cuando ve, de hecho, como que da unos pasos hacia atrás. Otra vez vosotros. Dejáis una conversación a medias. Hemos venido a hacer las cosas bien, ¿vale? No fue mi intención, de verdad. No quería haceros daño. Pero había sangre. La olí. No pude resistirme. Mentalmente mando la nota y nos convirtió. Queremos ayudar, ¿vale? No tienes de qué preocuparte. Queremos solucionar esto sin que nadie salga herido. Y miro a Rey. Muerto. Nadie más, querrás decir. Gracias, Rent, gracias. Pero... tenemos un rato hasta... que... pueda encontrar la llave. ¿Ves que...? ¿Sabes? Yo sé que la llave de la cárcel no está aquí. En mi llavero, ¿vale? Pero intuyo que él no lo sabe. Entonces yo... Estos son las perreras. Ah, es posible que sí que esté. Así que es probable que esté. Vale, sí, además si es una llave de una... de una... como de una... cárcel, nota, o sea, de una, nota. Se nota cuál es. Pero yo, ¿sabes? Yo disimulo, ¿vale? Hago tiempo antes de abrir esto porque quiero que me dé un par de respuestas. Y le digo... ¿por qué te han encerrado? ¿No eres uno de los suyos? No quiero serlo. No quiero. Llevo demasiado tiempo saliendo a cazar, matando a mi gente, matando a la gente que gobernamos, volviendo cada noche lleno de sangre. Sí, o sea que ibas a revertir tu condición. Encontré a gente que estaba dispuesta a ayudarme. Ya.
Simon, si salieras de aquí, ¿hasta qué punto crees que serás capaz de controlarte? No lo sé. Siempre me han incitado a controlarme, entrenándome prácticamente, poniendo sangre humana a mi alcance. Me entregaban a personas moribundas, heridas. ¿Era tan fácil? Es demasiado fácil. Voy a hacer una cosa. Déjame que mire en el mapa. Voy a salir a la habitación de aquí y pongamos que hay cualquier frasco de cerámica. Voy a romperlo, a sacar una esquirla y a hacerme un pequeño corte en la palma. Ay. Y hacerle así contra los barrotes. Vale, ¿me vas a hacer? Claro, porque tú no eres humana, pero tampoco eres como él. Hay más carne en un enano. Tírame. Vamos a hacerle la suerte. Tírame un dado. El que quiera. Si sale par, va a reaccionar. Si sale impar, no. Vale. Se queda así, mirándote. Tú eres como yo, por mi culpa. O al menos lo serás dentro de poco. ¿Cómo no lo hiciste? ¿Lo hueles? Empecé a oler la sangre y dejé de pensar. Lo vi todo rojo. Os vi a vosotros. Vi al resto de la gente y me volví loco. Mordí a todo el mundo. Y luego llegaron, mira hacia abajo, ellos. Me sacaron de aquí, pero antes mataron al resto. A vosotros os dejaron vivos, supongo que para culparos de todo. Y para tener gente con capacidades que pudiesen manejar una vez transformados. Hay que acabar con ella. No parará. Ella. La que me convirtió. La baronesa. Niega con la cabeza. ¿Quién es? Visvana. Y volvemos al otro lado donde... Vale. Cuando dice ella, unas bandejas. Cuando dice ella, esto no pasa todavía. ¿Vale? Mira. Esto no pasa todavía. Vale. Volvemos 5 minutitos atrás. ¿Dónde estáis vosotros? Vale. Justo te traen ese agua, os traen dos vasos, a ti también te lo traen, Felgi. Y ella está ahí atendiendo perfectamente. Ha dado un par de órdenes a la gente. Igual que nosotros olemos, ella huele. Pues claro. Si ya es, sí. Disculpen, pero mis padres están ocupados, reunidos. Tienen un asunto muy importante hoy. Es probable que no les puedan atender. Oh. Yo no sé si voy a poder moverme. Y empiezo a coger el agua, a echármela por toda la cabeza, por la cara, a beber... todo lo que pueda. Tenemos una enfermería aquí mismo. Si quieren, puedo llevarles o llevarles a alguna cama vacía, al cuarto de invitados. No sería ningún problema. Ustedes son las personas a las que mis padres contrataron, ¿verdad? Sí. Para rescatar a mi hermano. Más os dijeron que tenía una hermana. Nada. Pero no me hablaron de ti. De hecho... Nos dijeron que solo tenían un varón. Mi hermano es el primogénito, a veces se les olvida. Ya sabéis, nobles. Y lo dice así como un poquito en plan de... ¡Bah! ¡Chumba! Sí. Y ahora sí que escucháis ese nombre, ella, Visvana. Vale, conforme hace Visvana, miro a Kalin y hago así. Creo que sí debería de ir a tumbarse en una cama. Lo encuentro fatal.
y ahora te miro y digo, pero no te vayas, quédate conmigo. Es que necesito pensar, sentarme y pensar. Mejor que duermas. Necesito que alguien me agarre y miro a alguien. Empiezo a hacerme como que me estoy tambaleando y me estoy cayendo. Vale, mentalmente mando una nota abajo y digo, pregunta si Fishburne es rubia, de unos 20 años, piel blanquecina y como con traje militar. El traje no te lo puedo decir, pero sí. Ese ya. Vaya. Sorpresa. Vale, pues conforme lo preguntan ellos, se lo dicen que sí, le digo, estamos jodidos. Tráela hacia la cocina. Nos esperará, no nos verá venir. Kalen, ¿y no te sentaría mejor algo de comida? Digo, si solo has comido chocolate. Es verdad, es que solo he comido eso en todo el día. Y una infusión caliente de algunas hierbas sanadoras tienen ustedes, son nobles, ¿no? Tienen que tener de esas cosas. Acompáñenme a la piscina, sí, a la cocina. Señala a un hombre. Ven con nosotros. Y yo me agarro a ese hombre, ¿vale? En cuanto pasa cerca, yo me agarro a ese hombre y digo, es que ayúdeme, por favor, que no puedo solo. Y mi amigo es muy pequeñito. Tú imagínate intentando ayudarte, sí, pero separándose un poquito, pues si vomita otra vez, que no lo manche. Llegáis a la cocina, la puerta supongo que la habéis dejado cerrada. Si yo veo eso, de vez en cuando voy a hacer... ¿Tenemos todavía libertad de movimiento? Vais con ella. Y con me refiero a que la puedo dejar por delante y yo ir bastante detrás sin que me vea. Sería muy raro. Vale. No. Sería muy raro. Y cuando llegáis a la cocina, ella simplemente dice, por favor, prepara algo. Hay un par de taburetes allí, sentaos. Y en el momento en el que os giráis, esa otra persona... Dame, dime. Para acelerarlo un poco, la puerta no está, sí. No la hemos cerrado. La puerta de la cocina. Vale, perfecto. Pues cuando la mira, vais para un lado, vais para otro, ve la puerta de la cocina, sonríe. Y con un movimiento muy rápido de su mano, ese hombre que os acompañaba cae al suelo, degollado. Y empezáis a oler la sangre. Y de hecho, se escucha de abajo un ¡pum! Y es Simon que se ha balanzado contra esas verjas de la perrera. Cuando tú estabas intentando como probar la llave haciendo tiempo y te has tenido que separar. Y ella sonríe y detrás de ella cierra la puerta. Y empezáis a oler esa sangre. Tenéis... Para vosotros es un instinto brutal. La necesito. Voy para allá. Tengo hambre. Me voy a ir primero abajo. ¿Veis cómo Simon está aporreando la puerta? ¡Bum! ¡Bum! ¡Ven, salir! ¡Abrid esta puerta! Tienes la llave en la mano, ¿sabes qué es esa? Pero... yo... saco de mi mano esa mochila con la que nos vinculamos. Esa cantimplora con la que todos nos vinculamos, y con paciencia y con la otra mano cojo dos abrojos y se los lanzo a los pies para, digamos, probar a tratar de que de dejarlo quieto en el sitio. Bueno, no solo deja quieto, sino que pega un grito y un respingo para atrás. Brutal. Cuando reacciona hacia atrás y veo que por un segundo se ha descentrado de esa sangre, vuelvo a coger otros dos y ahora sí abro la puerta de la celda, le amenazo con los dos y le ofrezco la cantimplora para que beba.
Si de verdad quieres, si de verdad quieres librarte de la maldición, debes de trabajar con nosotros. Bebe. ¿Orwen? Yo te digo, mentalmente, mientras vas a abrir la puerta, no me parece que sea una idea sensata. Está en pleno frenesí y no se detendrá como una víctima. Lo necesitamos. Pero sí, no hacerme caso. Sí, sí. No, no, yo te digo, lo necesitamos. Hay un ejército de estos bichos aquí. Yo, mientras veo la conversación con la de arriba, pienso también para adentro y digo, tienes razón, Ren. No creo que ninguno de nosotros pueda hacerle frente a esta señora. Una tirada de carisma. Venga. La dificultad es 9. Si la aciertas, se calmará y lo hará. Si no, se lanzará directo por ti. Pichará con esos abrojos. Tú tienes los otros dos en la mano. Vas, si quieres, a acabar con él. Pero seguramente te lleves un daño a cambio. Vale. Carisma, dificultad 9. Es más 1. Estamos bueno, terminando, ¿vale? Pongo ya. Buah. Ah. Has tirado otra vez. Tiembla. Coge esa botella. Con un miedo brutal. La traga. Y empezáis... como si fuese ruido blanco, como si fuese una voz que no sabe casi ni hablar, total y absolutamente descontrolada. Va a ser muy difícil que diga algo, pero sabéis que os escucha. Y arriba, oléis esa sangre. Alimentaros, pequeños. Hacedlo. Seréis más fuertes, más ágiles. La gente os temerá. Seréis capaz de ver en la oscuridad. Seréis mejores que el resto. Yo acabo de vomitar, la verdad, que todo lo ve hasta el primer, la primera papilla. No sé yo si es a mi personaje como para... Vale. Ni siquiera lo vamos a hacer de forma distinta. En vez de una tirada de sabiduría para ver si te controlas o no, vas a hacer una tirada de constitución. La tuya, Ferdi, en cambio, sí va a ser de sabiduría. Para controlar ese instinto. ¿Vuestra cuánto? Dificultad de primeras es 8. Voy a tirar con ventaja. Si quieres, te permito tirar un dadito más y gastar el punto de experiencia. Si no, te vas a balanzar directo a probar esa sangre. ¿Calen? Voy yo, ¿no? Sí. Vale, pues... me has dicho que yo sí puedo tirar entonces con constitución, constitución. ¿No? Y con ventaja. Sí, vale, sí te gastas un punto de experiencia, sí, si no, ¿no? Sí, sí. Me lo gasto. La pasas. Pero y constitución tengo más 1. Empieza a adelantarse en dirección hacia ese cadáver. Felgi, tú vas hacia allí. Eres consciente de ti, pero te está llamando. Sabes que tu daga está en el cinto de Kalen, pero tú ya estás de rodillas frente a ese cuerpo, incluso girándolo para ponerlo cara arriba. No lo voy a dejar, Si yo veo que yo... Sí, vale. Que tú te corta todo ese malestar de chocolate y. Sí. Empieza a agachar. Y es que tengo más vómito encima que yo no sé si huele de la sangre. Huelo, es que tengo vómito encima, chocolate, de todo. Yo sí veo que él no se controla. Yo puedo intentar hacer algo. Vaya, yo voy a intentar hacer algo si lo veo que se acerca demasiado. Yo me imagino que. Estoy dándole la vuelta al cuerpo, Pues. Mi animalito, que ya lo tendré conmigo, lo hago una especie de cadena, le agarro a él desde la cintura y tiro para atrás. ¿Y esto está pasando toda la vez, Morwen? Sí, yo iba a decir ya hace un ratillo que si notamos, supongo, la intranquilidad de ellos dos, yo iba a estar desde abajo matraqueando de no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, sois más fuertes que esto, no podemos perderos. Están a una carrera de ti, también te digo. Es así, pero no voy a dejar a Ren solo con aquí Mr. Berserker. O sea, entonces...
Si subimos, subiremos los tres. Eso sí. Rent, es como tu perrete ahora mismo. En cualquier momento se puede descontrolar. Cuanto más se acerca la sangre, más se podrá descontrolar. Pero ahora mismo hará lo que tú le digas. Pues yo... le digo... querías acabar con tu creadora. La tienes aquí arriba. Ves que sus manos se empiezan a convertir prácticamente en unas garras cuando pasa a tu lado. Se le eriza el pelo. Te mira y escucha, y escucháis todos por ese chat. ¿Lo seguís? Sí, claro. Va a echar prácticamente a correr. Y en el momento en el que esa puerta se abre, esa muchacha se gira, esa cadena, gástate un puntito de maná, de magia. Felgi, no. Gira. De Felgi, veis toda esa situación. Y ahora os digo, normalmente haríamos un combate, pero para agilizarlo y en 5 minutos habéis acabado, ¿qué vais a hacer? Cada uno. Voy primero con ese bicho que acaba de aparecer, que se va a lanzar directamente a por su hermana. Rent, ¿qué haces? Pues... con... este vínculo que tenemos y aprovechando de que Simon parece entenderme, lo que voy a hacer es decirle: sujétala, que no se abalance sobre ninguno de nosotros. Y quiero utilizar mi atributo este de ayudar a, como compañerismo. Uh-huh. Sobre... bueno, en este caso sería... ¿cuál es esa acción? Para dar ventaja a un compañero, sí, en la suya, sí. No te preocupes, lo vamos a hacer, narrativo a tope, así que veis que se abalanza sobre ella directa. Puede que se controle un ratito y la sujete, pero luego va a intentar morder. Morwen. Yo mi intención es, si Simon está agarrándola, voy a desenvainar la ropera y en mi cabeza lo que quiero es meterle la ropera por la boca hasta llegar al cerebro. Además soy más bajita, va a ser un poco... En cuanto desenvaina la ropera, su mirada, que todavía está bien, no está tumbada todavía, ¡buah!, cambia por completo, se le abren muchísimo los ojos. Sabe lo que puedes hacer con ese arma. Elgi, Kalen está tirando de ti. Sí, conforme está tirando de mí, yo estoy atado, así me he atado. Mi cuerpo está volando en los aires, pero mi cabeza reacciona como gracias, ¿no? En plan de uff. Y en ese momento, que todo gira súper rápido, veo un lobo atacando a la tía, veo a Morwen a punto de apuñalarla, veo a... ¡ay! A Kalen tirando de mí, y en ese momento, que la veo súper distraída, me acuerdo que el cuchillo se lo había introducido a Kalen, y con un gesto de mano hago así, ¡flum! Y lanzo mi cuchillo desde la espalda, pillándola de espalda a ella. Kalen, ese cuchillo sale de tu cinto disparado a por ella. ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer yo? Sí. Vale. Retraigo lo que es el metal de mi animal y voy a lanzarlo, voy a hacerlo como si fuera una flecha tipo estaca hacia ella, igual en la misma dirección que va el cuchillo. Y mientras ese lobo la sujeta, mientras Rent lo dirige mentalmente, mientras va esa flecha, va lo que la acaba de lanzar, va esa ropera de Morwen, esta persona, esta muchacha se convierte prácticamente en un colador. No le ha dado tiempo a hacer nada. En cuanto cae al suelo, Simon es incapaz de controlarse. Empieza a clavarle sus garras, a romper su piel, su carne, sus músculos. Pero va a durar unos segundos, porque poco a poco vais a ver cómo ese Simon, que ya prácticamente no es él, sino que era casi un hombre lobo, poco a poco deja de ser
esa bestia se vuelva a convertir en Simon hasta que se queda encima de ella total y absolutamente rendido, sin fuerzas debido a lo que ha consumido esta transformación. Y ahí sabéis que Simon se ha liberado de esa maldición. Pero vosotros seguís sintiendo ese olor de la sangre de ese hombre que yace apenas a 3 metros de vosotros, ese hilo que va surcando, y sabéis lo que tenéis que hacer para libraros de ella. Y ahí dejamos la partida. ¡Ah! No sé qué hacer. Yo sí que sabía lo que iba a hacer. Pero no. ¿La dejamos ahí? Pero ese cliffhanger final. Que además coincide que la música ha llegado, ha roto y todo. Y lo dejamos ahí. Que no hemos retrasado 30 minutos de la hora. Así. No te puedo pedir que continúes ni por regalo de cumpleaños. Ya son más de las 12. Nada, el cliffhanger gana. Lo que podemos. Ah, verdad, claro que. Pero ahí hacen muy rápido un. Sí. Un. De este, ¿cómo se llama? Lo que se hace. Briefing. Oh, no sé. ¿Briefing? Se suele decir briefing. ¿Le llama? Lo que se hace al final, en plan de decir. Un epílogo, eso. Un epílogo, coño, que no me salía. Vale. Va a ser compartido, ¿vale? Y me gustaría que no se revelase, al menos hasta el final. Que si quiere, Rent, que tenía la idea, se lo queda a él. Tenéis 30 segunditos cada uno para que me digáis un tiempo después. ¿Qué es de vosotros? Os voy a poner una musiquita aquí y que empiece quien quiera. Yo tengo una cosilla. Lo que pasa que, o sea, rollo, me da igual lo que queréis hacer. El resto me lo corta. Me da igual. Yo voy a decir la intención que tenía en ese momento en el que todo ha acabado y era de lanzar los abrojos hacia vosotros. Y decirle a Simón, escapa conmigo, sígueme. Y utilizar mi velocidad para salir corriendo de esta sala. Y abandonaros junto con Simón para no perder este don que nos han otorgado. Porque yo no estoy tan seguro de que esto fuera una maldición. Ni estoy tan seguro de que no pueda no controlar el beber sangre. Yo os imagino corriendo hasta perderos. Yo ya digo que si alguien quiere apuñalar por la espalda o saber lo que fuera, yo creo que se puede. Yo simplemente mi cliffhanger queda ahí. ¿Sabes? El de intentar salir por la puerta y ya. Y te vas ahí. Morwen, vamos a ponerlo unos días después, unos meses, una semana. Sí, el mío va a ser un tiempo después. Vamos a ver a Morwen con el pelo algo más largo, con lo cual ha pasado un cierto tiempo, caminando entre las dunas del desierto y acercándose a una yurta gigantesca. Aunque ya no es tan gigantesca, se ve que algunas de las vigas que soportaban esa techumbre de tela ha caído y hay algunas partes que tienen incluso agujeros producidos por la erosión de la arena, etc. En el desierto todo, cuando crece muy rápido, pero cuando desaparece también desaparece muy rápido. Y se la va a ver metiéndose por entre los restos de esa yurta y todavía algunos frascos de lo que pudo ser algo de comida reseca por el suelo. Algunos de esos preciosos biombos siguen su sitio, los menos. Y se la ve entrando a la forja donde estaba Gandor. Ya no queda nada de él ni de la otra muchacha. Quizá ella. Lo más lógico sería pensar que se han visto reducido a polvo, pero ella prefiere pensar que a lo mejor un buen día descubrieron que se podían marchar y han decidido vivir su vida. Lo que sí hay allí
es una buena cantidad de esas armas. Que a lo mejor ese metal tan especial ya no sea útil, pero son buenas armas forjadas con esmero y bien afiladas. Y se va a echar a la mochila una buena cantidad de daga y espadas cortas. Por suerte las armas son armas relativamente ligeras y manejables. Y se va a encaminar hacia la aldea de Cacepton, tengo aquí apuntado, la aldea de antes de la mandíbula, Cacepton. Y va a haber un pequeño fundido a negro y poco después se la va a ver a ella entregando esas armas a un grupo de gente y a un muchacho demasiado joven para estar ahí, pero bueno, al final aquí la vida también es muy rápida, diciendo: qué bien, con esto a lo mejor podremos hacer algo por fin y empezar a derrumbar la economía en torno al polvo de poder. Ya nos han explotado bastante. ¿Perdí? Yo quiero hacer una pregunta, lo siento mucho. ¿Los otros tres queremos seguir juntos? Morwen no. Ren tampoco. Yo lo dejo. ¿Clem dice lo contrario? Lo dejo un poco abierto, en plan, puede haber sido una escapada. Podéis estar vosotros por otro lado, o sea. Lo digo porque lo mismo tú, lo tuyo es de dentro de una semana y lo mío es de dentro de un año. ¿Pero seguimos juntos como grupo? Hombre, yo creo que al principio lo mínimo sería intentar averiguar cómo seguir rompiendo la maldición, ¿no? Porque. Vale. Seguimos maldito, vale. ¿Quién nos ha convertido, no? Yo esa pregunta, yo tampoco lo veo como una maldición. Vamos a ver a Felgi. Meses después, casi ya llegando al año. Pero lo vais a ver un poco bardo, lo vais a ver con su flauta encima de una mesa, poniendo la pierna encima de un jarrón. Ya ves, su estatura, una jarra suficientemente alta, diciéndole a todo: ¡acercaros! ¡Venid! ¡Venid! Y detrás mía se verían a Morwen y a Kalen en esa situación, bebiendo, diciendo: otra vez empieza. Claro, yo veis a Felgi intentando buscar una solución, pero contando una historia. Una historia de cuatro amigos intentando romper una gran maldición y uno de ellos ser un traidor. Buscamos atención y buscamos a ese hombre para poder terminar la historia que empezamos. En ese momento lo veis en su máximo apogeo y sacando una pequeña moneda al mismo tiempo, que es una moneda de cera, por si alguien le puede dar solución, ¿vale? Esta moneda la llevaba todo el rato, no la pude sacar nunca, pero es el símbolo de la colmena. Si alguien conoce la moneda de cera, siempre se acerca a aquel que la encuña, la mueve, porque entre nosotros ya sabemos que somos del mismo grupo. Pero yo he contado esa historia y esa ahí es donde se acaba, termina el trovador y lo veremos cogiendo la cerveza que estaba pisando, diciendo: ¡a vuestra salud! ¡Y a la tuya, Ren! Y bebo. Y solo se escucha a alguien decir: ¿pero quién es ese niño que está contando una historia? ¿Y Kalen? Nos vamos con tu final, con tu parte de ese epílogo. Pues no mucho tiempo después de ese momento de cantar y de quién es ese niño, Kalen, por azares del destino, bien porque Morwen se separe o bien porque Felgico encuentre su colmena y encuentre otra pista, vuelve a la forja. Él vuelve a la forja donde le han tratado bien. Y de hecho, creo que ofrece incluso sus servicios. Yo lo veo trabajando y trayendo el metal, llevándolo hacia la forja, comiendo mucho chocolate, siendo súper con esa mujer tan amable. ¿Cómo es? Ilena, ¿no? Y sintiéndose bienvenido. Hasta que en esa forja y a esas personas algo ocurre en un futuro. Y de hecho no se sabe nada más de Kalen. Morwen llega a la forja destruida, encuentra algunas armas y cuando está recogiendo las armas una voz le dice: creo que deberías llevarte aquellas que están detrás del montículo. Aún quedan de las buenas. Y ella levanta la cabeza y vuelve a ver a su compañero, que ha crecido un poco en altura, pero ahora vive en el desierto y comiendo lo que puede y vigilando aquello que es lo que vivió feliz y,
recontando a sus compañeros. Me gusta pensar que mi reacción habría sido soltar todo lo que llevara en las manos y engancharme a tu cintura. En plan, ¡ay! Voy a hacer yo la última parte de esto, ya que estamos. Y es que van a pasar meses, incluso años, no lo sabemos, un tiempo indeterminado. Una celda bien cerrada en un sótano oscuro. Unas cadenas, y a la otra parte de esas cadenas que se enganchan en la pared está Simon. Un Simon deteriorado, un Simon delgado, un plato de comida, no de carne, sino de cualquier cosa a su lado. Huele a sangre. La puerta se abre. Y simplemente debido a este cambio de sombra y de luz, vemos cómo entra una figura. Y es que para romper esa maldición simplemente había que acabar con la vida del chaval. No dejar que cumpliese sus 18 años de todos unos meses. Y se arrodilla. Por favor, sácame de aquí o mátame. Pero no quiero seguir más aquí. Y con esto simplemente quiero dejar una pregunta en el aire. Para Rend, para Kaldheon, para Felgi, para Morwen. Ahora mismo sois como superhéroes. Tenéis unos poderes que cualquier persona envidiaría. Pero a cambio de eso, tenéis que alimentaros. Simplemente quiero que nos quedemos con esa pregunta de ¿cuánta gente tiene que morir cada noche para que vosotros podáis seguir viviendo un día más? Y ahora sí, aquí acaba una sola gota de sangre. Y ponemos música alegre otra vez. Perdón por pasarme de la hora. No, no pasa nada. Sin problema. Yo he de decir, casi increíble. Ay, perdón. Ha sido épica, astral. Y como un guiño a este mundo, he de decir que encontré a alguien que nos podía guiar hacia Ren. Se llamaba Capitán Crimerus Carnavon. ¿Vale? Los tres no lo vais a entender, pero Carlos sí. Y es que bueno, a lo mejor él está a otras cosas, ¿eh? En este mundo vivimos otra aventura, justamente de este mundo igual. Entonces, este hombre nos dice que alistándonos en su barco, lo mismo nos puede llevar a Ren. ¿Vale? Qué guay. Estáis lejos, ¿eh? Estáis lejos, estáis en la otra punta. Que no sabe dónde se ha ido Ren. Claro, no lo sabemos. Ren corre mucho. Muy guay, tío. Me ha gustado mucho. Qué guay. El sistema acompañado y la aventura es una pasada. Es decir, que no tenía la idea de que fuese Fisbana la mala. Pero hay que acelerarlo un poquito y creo que quedaba muy bien. A mí me ha parecido que era la solución para no meter a los... Claro, yo lo típico de para no cargarte el lore de esto, no meto a Claudio y a Annie, y así ellos siguen teniendo una trama paralela que a lo mejor no estaban ni conectados con esto. Sí, ¿sabes? Pero a mí me vino a la cabeza que ella misma fuera la que atacó primero a los padres. Sí, ella no es noble, ataca a los padres, ahora se hace de la... Y es verdad, ella la que manda. Entonces, los padres no decían la verdad, solo tengo un hijo. Sí, sí. Porque la otra, que se supone que es mi hija, no es mi hija, es mi dueña. Es posible. Y el momento forja con la otra, que parecía que traía cosas de portales de otros mundos y todo esto. No me preguntéis dónde la sacaba, no lo sé. De dónde la sacaba, no lo sé. Para mí eran portales del multiverso. O sea, a mí me gusta el momento potas. El momento potas, así. A ver, que ya iba en el lore. Lo estabais diciendo, y dice, tú verás cuando le dé el bajón del chocolate, sí. Lo habéis dicho. Digo, mira, mejor que momento para meter el bajón, no puede ser. Ya, pero hay bajón de azúcar y ahí... Hay... Eso era un empacho, un bajón. Vaya que sí. Hostia. Ha sido guay, muy guay. Pues nada, muchas gracias a todos por participar en esto. Espero que...
se vengan más partidas de Universo de Bolsillo o de otras cosas. Tenéis las puertas abiertas a vosotros, a quien os escuche y a todo el mundo. El rol está para compartir momentos y hoy ha sido una prueba. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, espera, voy a ver si hay alguien para hacer una raid, ya que hemos recibido unas pocas el otro día. Mira, pues, no. Los datos hay una gente que mola mucho, que está jugando en un canal que se llama Night Roll Club. No sé sí. si... Es este. No, tengo yo solo tengo... ¿Tenéis a alguien? Yo tengo los dados de hierro, pero están jugando Minecraft. No sé si... Yo tengo Proyecto Roll. ¿Proyecto Roll? Venga, pues vamos para allá. Sí, que un chico argentino. Está charlando en el pata. Proyecto Roll todo junto. Venga, pues vamos para allá. Así le seguimos también. Pues 8 son más apañantes. Eso. Mira, pues ayer no los tenía ubicados, ahora los agrego también. Creo que pues, lleva un poquito tiempo. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Adiós.